Una vez más estamos aquí jugando Dungeons and Dragons quinta edición. Estamos viendo que, una vez más pasó que las cámaras se cayeron, pero a poco se van a ir prendiendo y apagando. Algo está pasando aquí con esta versión del OBS o algo así, al parecer. Pero como ya estamos todos acostumbrados a ver cómo funciona nuestra campaña, sabemos que de fondo estamos todos aquí jugando Dungeons and Dragons quinta edición, la tumba de la aniquilación. No sé si se fijaron, yo tengo cámara nueva. Hoy día me veo más clarito y tengo más ángulo. Ojito, Ah, ¿verdad? HD. Ahora que lo dijiste, Bien. sí. Sí, Muy estoy. bien, sí. Me compré Improve. una camarita de 16 lucas, así tranqui, tranca palanca. Y nada, pues estoy muy contento porque hoy día mato a todos. O sea, hoy día se enfrentan los A ver. personajes a algo re difícil que es Vale. ir acercándose ya a los últimos santuarios, a ver qué pasa con todo ese tema. Los personajes, ¿no es cierto?, están recorriendo Omu, la ciudad maldita, encontrando estos cubos que no saben para qué sirven, pero alguien les dijo que eran importantes, así que los jugadores se pusieron a juntar cubos con sus personajes. Sí sabemos. Son la llave, ¿Son las entendemos. llaves de qué? Ah, es una buena pregunta. ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven? No saben nada, Luis, todavía no saben nada. No sabía Juntar nada. cubito, juntar cubito. Eso, juntar cubitos, eso es lo importante por ahora. Los cubitos subido. Así que nada, pues, en eso estamos partiendo esta nueva sesión del día de hoy. Me gustaría que ustedes contaran un poco cómo les fue la sesión anterior. Recordemos que hubo un rescate osado de Maxanaré, la princesa definitiva, la reina de Chult, y que de alguna manera extraña les resultó. Hubo un rescate y una pérdida. Eso Sí. no hay que decirlo. Una ganancia, una Sí, pérdida y claro. un rescate, Porque creo perdieron que. a Mesor, por eso. Pero también hubo otra ganancia, porque ganamos nuestro nuevo integrante. Así es. Oigan, chicos, Sí. están moviendo mucho cámara. No sé quién Perdón, estaba perdón. compartiendo. Fui yo. Pero la persona que Ay. estaba compartiendo necesito que vuelva a compartir. Sí, no sé por qué se salió. Quizá yo la apreté por inercia. Por favor. Pero dale, Rolo, que nadie te interrumpa. Tú estabas ahí full. No, no, que me aporten porque yo en verdad tengo memoria frágil y dispersa. A ver, yo creo que una de las cosas importantes, épicas que pasaron en la sesión de la semana pasada y que pasó demasiado desapercibido, es que nos encontramos con Artus Zimbel. Sí, es verdad. Fue corto, pero bueno, ¿no? Sí, nos salvó de un dinosaurio gigantesco, el Señor de las Plumas se llama, algo así, ¿cierto? El rey de las El plumas. rey. El rey de las plumas. Y nos dijo algo así como afanos de la llama. Alfano de Sí. la llama. Alfano de la llama de la noche. No, Ya. Alfano de la serpiente de la noche. Nadie llama aquí. Sí. Serpiente. ¿Es un lugar? Por lo que yo, Es un como que lugar. dijo, Ulfano es vayan. como un sinónimo de un templo, así que sí, es un lugar. Ya. ¿Siul sabe eso? Siul sabe, Siul vivía en Alfano. Perfecto, ya Esto está es esta cerrado. instalación debajo del palacio de la antigua casa monárquica de Omu, donde hoy en Perfecto. día opera el Fano de la Serpiente de la Noche o de la Serpiente Nocturna. El culto de los yo antiguo, el culto de Endar. Okay, alabado sea Dender. Oh, ¡Aló! no digas en voz alta la frente, sino tú bien. Bueno, la pérdida fue Mesoar, ¿verdad? Porque desapareció, dejó flores y no había más rastros que flores. ¿Dónde te Algo dejaron tirado? Fue muy chistoso. férico le pasó. No, te Esperemos dejaron que tirado. fueron. Aturdido. Si le Nos va a pasó algo arruinar por el bonito, resto de la vida. habían Lo flores, dejaron habían tirado. flores. Y bueno, la ganancia fue doble porque encontramos a Siul, un traidor de su ¡Qué raza. gran ganancia! Sí, y encontramos el cubo del caracol también, por ende ya tenemos ¡Ay, perdón! tres cubos Del dios tramposo de los Uk. nueve. El caracol flagelo. Es verdad, doble ganancia en ese Y sentido. ¿cómo? Es verdad, doble ganancia en ese sentido. Y vamos al templo que está en la lava, que es donde están los Grump. Eso es lo que a lo Sí. que vamos, a morir. Eso mismo. Vaya.
Así que démosle si les parece. Vámonle. Andan con Orbex, ¿recuerdan? ¿Recuerdan este guía que iba con Gillian junto a la comitiva de los magos rojos de Tai que ustedes mataron un par de sesiones atrás? Es un maldito. Sí, ustedes le Sí. agarraron sangre en el ojo a ellos. Oye, qué mala onda esto que se estén cayendo las cámaras, me tiene enfermo. Sí, Es qué como que hay lata. momentos así donde no se ve nada y sabemos que estamos ahí. Pero yo insisto que, no, que es como una incompatibilidad del Discord, porque justo el día que nos conectamos se actualizó. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Hay algo entre el Discord y el OS que nadie ha arreglado. ¿No te ha caído, Sofía? Ay. Se te escucha ¿Me bajito, sí, de escucho? repente. Sí, se te escucha súper bajo. Siempre me pasa, más encima estoy resfriada, entonces estoy más difónica que de costumbre. Bien, gente. Nada, po, la iniciativa suya, ustedes salen rápidamente del templo en el que ustedes descansaron el resto de la noche, ¿cierto? Sí, si no Sí, me equivoco. así me Sí. Pero suena espera, ¿y por qué también. tenemos tanto? Ah, porque hicimos descansos cortos. Sean descansos cortos. Sí. Claro, ustedes dijeron no, salgamos al. Entonces todavía no ha pasado la noche, ¿no? Ustedes están empezando la noche, así lo vería yo. Desde la Ya. noche, pongámosle. Que ustedes se dirigen aquí al santuario del Pilar en el lago de lava. Bueno, lo que yo voy a hacer es tratar de saber más de Siul, en verdad, porque estuvimos mucha vorágine, entonces no alcanzamos a conocer mucho a nuestro nuevo compañero tampoco. Me parece bien, pregúntele. Siul, tú, ¿por qué traicionaste a tus compañeros? ¿Por qué no ayudaste a salvar a Maxanaré? ¿Acaso no escuchaste lo que hablé con tu reina? Pero sí, no escuché, en verdad. No, o sea, no es que no haya escuchado, la verdad es que no me interesan esas cosas políticas, pero ¿tú a quién quieres matar? Esa es la pregunta. Además de Razansi, ¿solo Razansi? Tengo una deuda con Razancí. Discriminan los Yuan-Ti a los que tenemos dos piernas. Son más valorados aquellos que no tienen piernas y son más parecidos a una serpiente. Entiendo. Bien, a Y mí. una vez que derrotemos a Razancí, ¿nos vas a ayudar a detener a Serera y su bebé maligno? Primero, lo primero. Obvio que sí, pero una vez que nos encarguemos de Razancí, que ya has Sería. visto nuestro poder, así que claramente lo vamos a lograr. Sería prudente que investiguemos la zona y dejar de parlanchar. Qué antipático. Me cae bien, Siul. No puedo creer que algún día va a ser mi marido. Vaya. Bien. ¿Qué, Siul, tú sabes algo de los Grump? Nosotros nos hemos topado, pero contra algunos que son más bien débiles. Bastante estrategas, pero débiles. Agresivos. Son débiles y deliciosos cuando los cocinas a fuego medio, pero venenosos si no Eso te sabes iba a preguntar. cocinarlos. ¿Tú sabes cocinarlos? Por supuesto. Mmm, Ya no podemos dar una interesante. lección de Grum. Nunca había estado tan en esta zona de Omu. No me gusta tanto el calor de la lava. Yo me acuerdo que Mesuar dijo que había tipos de Grum y que habíamos tenido suerte porque nos habían tocado la otra vez como los Grum Perkin y no habían aparecido los Grum a lo maldito.
Pero eso es súper cierto, todo lo que estás diciendo. Vaya. Correcto. Tienen castas, como los Solo Yuan-Ti. Mesmal estuviera aquí. Y Orbex, ¿tú sabes algo más de los Grooms? No más de lo que ustedes mismos ya saben y nos enfrentamos a ello. Son unos malditos, unas alimañas. Bien, y creo que el líder estratega tendré que ser yo ahora que Mesoar no está. Dije que fue. Y eso me preocupa. A Soy un poco todos. bruto para mis cosas. Acuerdo. Bien. Voy a... Oye, yo me acuerdo de algo más. Había algunos Groom que geleaban a otros Groom. Sí, los rojos. Hablando de estrategias, ¿ustedes creen que sería conveniente que en el caso de encontrarnos con muchos Groom y que haya de estos rojos que gelean a los no rojos, yo me encargue de tratar de bajar a los rojos? Me parece una buena estrategia, Su Majestad. Yo tengo otra información también que darles. No sé nada de los Grump, pero sí sé de Nangang, que es su dios tramposo. Ah. Nangang. Y es importante que sepamos que este dios tramposo es el dios tramposo de las trampas y del desorden. Así que creo que sería bueno que a medida que nos vayamos acercando, vayamos muy atentos a si observamos trampas, ¿sí? Sería prudente que yo avanzara para explorar la zona. Bien, entonces, Siul, vamos a avanzar de la siguiente forma. Tú vas a ir de avanzada, camuflado, puede hacerte pasar por alguien de tu especie, pero no traidor, y luego nosotros vamos a ir atrás, yo voy protegiendo a Maxanaré y el resto que sobreviva como pueda. Me Como parece una... pueda, ¿qué es ese plan? Yo no puedo estar Sí. aquí solo en la selva. Bueno, Jordal te protege a ti, Gillian, si es La que última persona que necesitas algo. dejamos sola en Todos la nos selva protegemos. desapareció con unos brillitos mágicos. Todos nos protegemos entre todos, Sinotus. Bueno, Su Majestad, a su orden. Bien, de todas maneras yo me voy a ir acercando aquí a este borde. Oh, sí, me puedo mover, ¿cierto? Sí, claro, te puedes Sí. mover. Me quiero ir moviendo a este borde para saber qué observo. Lo que veo en el mapa, ¿no? Lo que ves en el mapa, tú te acercas a un acantilado, el acantilado debe ser unos 20 metros hasta la lava misma, ¿sí? Obviamente impacta una ola de calor abrasivo. Una ola de olores a sulfato, literalmente a peos de la tierra. No hay otra forma de decirlo. Es Poético. hediondísimo lo que tú estás sintiendo con tu nariz. Ofensivo para el olfato. Esto me recuerda cuando la primera vez que me encontré con Baphomet. De hecho, sí. Bien, Siul, ¿te parece tú vas avanzando por este camino para determinar si hay trampas o algo por el estilo? Esto fue lo que dije. Pero los Crown, si ven a un Yuan-Ti, atacarán de inmediato. No nos llevamos bien. Probablemente. A nosotros, a ver, ¿cómo te explico? Matamos algo así como a 30 de ellos. Entonces, Excelente. tampoco nos llevamos muy bien con ellos. Creo que es mejor que vayas tú, que puede ser más sigiloso. Quiero avanzar. Antes de eso, quiero hacer un doble aliento. Un segundo aire. Sí, correcto. Es Sí, claro. uno de 10. Es un de 10 más tu nivel de guerrero. Perfecto. Uy, estamos todos bajos de vida. Uy, si Espera, hacemos un sí, express eso estaba descanso corto. pensando. Eso estaba pensando, quizás intentar un descanso corto porque...
Mientras yo descanso, yo puedo. Aplíquense avanzar. Un descanso corto, no tengo problema con eso, la verdad. Ya. Ya. Oye, espera, pero no tengo. No. O hicimos un descanso. Ah, no entiendo, porque no tengo nada gastado. Me sale que no tengo nada gastado. No, pues sí, la salimos después de un descanso largo. ¿Un descanso largo? Sí. Sí, yo tampoco me acuerdo bien de qué pasó, ¿eh? Debo decirlo. Yo me acuerdo que descansamos como adentro del templo. Conseguimos todos los cubos. Yo me acuerdo que fue un descanso al menos corto, y yo me quedé con la idea de corto porque yo hice esa cuestión de la brujería de mi arma. Sí, es correcto, también me suena. Eso fue un descanso largo. Ese fue el último descanso largo que hicimos cuando te hiciste la brujería de tu arma. Previo a entrar al templo. Claro, ustedes hicieron un descanso largo antes de entrar al templo, y después en el templo ustedes se pusieron a tontear como locos. Y comieron mucho daño en las trampas y todo eso. Exacto, no sabemos tontear de otra forma. Sí, eso. Ya, pero en verdad estábamos explorando y estábamos descifrando el templo, no haciendo puras tonterías. Pero una vez... Pero descifraron todo a lo loco. Voy a... Llegamos a la meta. Como si fuera un auto robado su personaje. Pero una vez que logramos cubo y llegamos hasta este punto, podríamos decir que hubo un pequeño descanso corto entre el descanso lapso, corto, ¿no? Sí, sin problema. Oye, ¿y tú? ¿Cómo funciona tu canción? Canción del descanso. ¿Cómo funciona tu canción? Suma y un de 6. De vida cuando estáis recuperando. Yeah. Partamos por el de 6 y el de 8. Oye, ¿qué está en nuestro chat? Estamos conversando aquí. Mira, Kaiyugishu llegó. Cacha, Kaiyugishu ya es nivel 9. Ah, no, se suscribió a nivel 1 por 9 meses. Cáchate. ¿Cómo oigan sigue pasando el tiempo? Nos dice Kaiyugishu. Soy más modificador. ¿Cómo? ¿Es solo un D6 o es D6 más modificado? No, un D6 nomás, más todos los dados que tú ocupes, en tu caso de bruja es un D8 por nivel, y cada D8 suma tu bono de constitución. Y tú eliges cuántos te gastas, recuerda que si después hacen otro descanso corto no te quedan dados para gastar. Claro. De paladín es D8, ¿cierto? No, el paladín es D10. Ah, qué imbécil, estoy tirando D8. ¿Y el brujo si es D8? El brujo es D8. Ah, ya, mago, entonces... hechicero de 6, bardo, pícaro, clérigo, druida, monje de 8. Ya. Ah, qué guay. Voy a meterme en las sombras. Siul se esconde. Perfecto. Y trata de avanzar sigilosamente, no por el camino principal, sino que bordeando esta zona. Ningún problema. Tú ves un poquito más adelante unas ruinas, ahí donde se ve como una especie de muro. Perfecto. No me apego al 100%, pero trato de mantener el sigilo entre esto y caminar como especie de James Bond, o de buscando como alternativa, viendo por aquí y por allá. Siempre pensando dos veces antes de dónde pisar y dando el borde a las ruinas. Me encanta. Muy atento también. Y la verdad es que tú que eres oriundo de acá, sabes que por acá hay criaturas cerca, porque si no se escucharía la fauna normal del lugar y está todo absolutamente silencioso. Lo único que se escucha es el silbar ocasional de algo que se quema en la lava, una burbuja que revienta abajo, blup. Pero eso ya es bastante lejos, o sea, escuchar algo acá es muy fácil. El silencio no es natural, eso es lo que quiero transmitir. Lo entiendo. Tienen que haber movimiento, vegetación, fauna que... Sí. Hay algo expectante en esta situación. Y tú notas de que esta como pequeña edificación, te voy a mover un poquito más adelante, lleva ya, hasta esa punta, donde desde la punta ya se puede vislumbrar al otro lado. Te voy a mover un poquito para que lo puedan ver. Desde esa... Ah, no, es la próxima punta. Espérate. ¿Dónde? Sí, desde esa punta se puede vislumbrar el pilar en el que se encontraría el templo, el santuario. Perfecto. Y aquí yo escucho, en esta edificación que está al lado mío,
¿Escucho algo, ruidos, alguna cosa extraña o Nada, también está hay todo en silencio? silencio, está todo tenso, todo expectante, algo va a pasar. Tomo, quiero buscar una pequeña piedra y lanzarla por el interior. El típico truco que haga ese ruido en un lado y estoy al otro lado. Clink, 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 la piedra rebota un par de veces en en lo que queda del suelo de roca y en algún momento cae en un montoncito de pasto. O sea, nos tienen más cachados que... Yep. Vaya. Oye, un paréntesis cortito, solo para comentarle a Rolo que por cada dado que tú tiras para gelearte tienes que sumarle tu constitución. Por ende, a ese 9 le tienes que sumar 4, por si acaso. Muy bien, Eso. eso. ¿Cuatro? Tiene 2 de constitución, por ende 2 y 2. Ah. Cierro paréntesis y avanzo también en sigilo, trato de pasar de un lado acá hasta otra esquina. No hay problema. Ves otro camino. Este camino está transitado, igual que el otro camino principal. Y hay una pequeña construcción también ahí al frente. Se mantiene el silencio, ¿cierto? Sí. Y yo vuelo azufre proveniente o algo, qué Bueno, sé yo, toda esta zona es semejante. muy hedionda por la actividad volcánica, ¿sí? ¿Qué hacemos, equipo? ¿Esperamos a que Siul vuelva o vamos avanzando? Yo esperaría que si vuelva porque me cuesta un poco moverme de manera silenciosa. Puede que Quiero. tenga un problema por ahí. Quiero seguir caminando y bordeando la edificación. Oye, alguien de nuevo cortó la cámara que se estaba transmitiendo. ¿Quién estaba compartiendo? Yo estoy compartiendo, no sé por qué se corta. ¿Puede compartir otra persona? Porque si ya se cortó dos veces sin saber, puede ser por alguna configuración o algo. Y ni vamos a cachar que se nos cae. Por ejemplo, ahora está el Víctor dirigiendo. Está en la posición del amo del calabozo. Y más encima nos quedamos dormidos, así que más fome. Estamos congelados, ¿verdad? Sí. ¿Quién comparte? Rolo, comparte tú. Eso, Ya Rolo. comparto Tienes yo. mejor PC. Lu es siempre el primero en volver. Es muy loca esta cámara. Sí, ¿verdad? Hay dos Luis ahora. Hay dos Luis. Uno dormido y el otro no. Sí. ¿Qué Estoy pasará? refrescando las cámaras todas a mano. Listo. Ponete sombra. Ya, chicos. Ahí están. Sí, Siul, avanzando, ustedes lo ven de vez en cuando, atravesar un poco el follaje, las plantas. Ahí están viéndolo avanzar, buscando algo. Saben que están rodeados, todo Homo está mirando este punto y ustedes están en el centro de la mira. ¿Puedo subirme a una de estas palmeras? Sí, sin problema. Perfecto. Trato de estar ahí la acrobacia, buscando como la forma más sigilosa de poder subirme y tomar altura. Perfecto, te voy a poner en esa casilla, ¿vale? Ok. Y ¿Veo algo? necesito que hagas un chequeo de sigilo para ver qué tan sigiloso te subes a la palmera. Ok. Voy al chequeo. Ahí se fue. Y tenemos un 21, excelente. Más 10. Pero claro, era pícaro. Bien, Insano. los demás qué van a hacer. Siul de repente desapareció. Ustedes están Ah, no veo empezando a nada. temer lo peor. Siul ya nos va a traicionar. ¿Qué Sí. hacemos? Ya le fue a avisar a los Yuan-Ti. No. Muy seguro. Bien. Tratemos. Mira, mientras más nos separemos, más difícil va a ser que Siul llegue a nosotros si es que lo empiezan a atacar o que nos ayude si es que nos empiezan a atacar a nosotros. Esto que está aquí es el templo, ¿cierto? No. No, ¿No? no, es Ah, una pensé que era el templo. ruina. El templo está más hacia el sur,
Como ahí se empiezan a ver como los contornos del pilar donde arriba está el templo. Bien, puedo ir yo adelante, que Jordan vaya atrás. Sí, claro, yo iré atrás. Y vamos avanzando de a poquito hacia el templo. Quizás nadie nos vea. Jiji. Yo los veo a ellos desde la altura. Sí, si se están moviendo. Puedes ver bastante bien, tú tienes buena panorámica. Pero ellos no te ven a ti. Vamos como tratando de seguir el camino de Siolpo, ¿verdad? Para que vamos a... Mira, ustedes lo vieron como pasando debajo, detrás de esas ruinas que están más adelante y le perdieron de vista. Ya, entonces vamos hasta las ruinas. Vayan hasta las ruinas. Yo apenas los veo, trato de bajar nuevamente en sigilo y acercarme a ellos para darle información. Baja entonces. Un poco y nada, ¿eh? Tú muévete. Bajo. No pasaste ni 3 minutos arriba de la palmera, por si acá. Ah, perfecto. Entonces trato de pasar unos 2 minutos más. Espera, como perfecto. ¿Qué hacen los demás? Ya, Seol. Métanse en personaje. ¿Qué es lo que harían? Yo ya voy a intentar, pensando que quizás como nos acercamos ya voy a poder hacer esto. Voy a contactar telepáticamente con Seol. Perfecto. Háblale. Seol, ¿me escuchas? Soy Moxanaré. No soy tu conciencia. Soy Moxanaré. Cuéntanos, ¿qué pasa? Avanzamos un poco, pero tenemos miedo. Estoy oculto. Estoy observando en altura. No se muevan. Nos esperan. Está todo silencioso y no es habitual acá. Ya nos movimos. Estamos detrás de la ruina. Trato de verlo a ellos, pero veo, quiero mantener la vista alrededor, como tratar de hacer un 360. Sí, claro. Buscando algo, si es que se mueve, algo que sea atípico. Algunas poblaciones de ruinas, básicamente, antiguas casonas, casas, un antiguo lugar de mercado, pero todo como caído, derruido. Es un chequeo de percepción, sí. Voy con la percepción. A ver, vamos a ver esto, el personaje del Seol. ¿Qué fue la percepción? No, me temo que no encuentran nada. Nada que te llame la atención. Maxanaré, no entiendo el plan. Estamos en una posición perfecta para ser emboscados. Yo creo que cualquier posición aquí es la perfecta para ser emboscados. O sea, estamos literalmente caminando hacia una emboscada. Gillian. ¿Se puede ver el templo cruzando del lago de lava hacia allá? Sí, se puede vislumbrar entre medio de las volutas de humo y de vapor que suben desde la lava. ¿Creen que sería buena idea llegar volando al templo? No, personalmente no lo creo. Yo creo que es mejor, porque si caemos, caemos a lava. Creo que es mejor caminar. Y me ofrezco a ir primero cuando ustedes digan. ¿Se ve como que hubiera algún puente o algo así hacia el templo? Ningún puente. Hay solamente desde este promontorio un pequeño acercamiento, pero siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La 14ª casilla es al otro lado. Consulta. Eso es como 80 pies. Desde mi posición veo el techo, o sea, por decir esta ruina, no sé si tienen techo o una parte de algunas que tengan techo, otras no. Desde mi posición, no tienen techo. ¿Puedo ver la segunda estructura? ¿Puedo ver como ya todo el borde del volcán? Sí, o sea, ¿esa estructura dices tú? Sí, ¿la puedo ver? Sí, la puedes ver, está vacía también. Perfecto. Quiero seguir observando especialmente por esta zona. La que no estoy viendo como de acá. Voy a mover mi personaje.
como si de este camino podría salir algo, venir algo. Sí, definitivamente por ese camino puede venir algo. Ya, quiero poner mucha atención desde ese lado porque creo que es como uno de los puntos que nos pueden flanquear. Seguro. Además, desde esa dirección está el Fano. Perfecto. Bien, Ahí le saqué un par voy a de hacer. muros, sí, para que no molesten. Ya. Voy a acercarme al borde para ver si veo algún mecanismo o algo para ver Acércate. cómo podemos pasar. Me acerco en actitud de esquiva. Ya, perfecto. Y llego aquí. Perfecto. Toda ¿Veo esta algún puente o punta, algo? Sinotus, ¿Mm? está llena de estacas y de postes y de antiguos como parantes. ¿Tú supones que en algún momento pueden haber tenido amarrados algún tipo de puente, cuerda, y todavía se podrían amarrar cosas a esto? Bien, bien, me devuelvo y les digo, creo que deberíamos usar cuerda o algo por el estilo para intentar cruzar o, como decía Gillian, volar. Uy, yo no escucho nada de eso. Volarte. Oh. Sí, si uno no escucha nada. No, pero Maxanaré lo pone al día, ¿no? Lo puedo transmitir. Sí. ¿Yo le puedo responder a ella? Creo que sí. Claro. Sí. No vuelen. Peligroso. Dime que aquí no es peligroso. Claro, estaré muy más expuesto de lo que estamos ahora. Acabo de leer y no me puede responder. Ah, Vaya. Sí, vaya. puedo volar. No, pero yo sé que hay gárgolas. Yo sé que hay gárgolas, así que no recomiendo volar. Claro, pero ustedes Maxenaré, saben que si construye se un volaba puente. abajo no era problema, era cuando se ganaba a cierta altura que las gárgolas se lanzaban. Ah, ya. Ah. Perfecto. Yo sí, me parece una buena idea, pero, me gustaría saber si es que hay algo dentro de estos edificios, quizás hay algo escrito. Buena Así idea, que me voy a revisarlo. asomar aquí en la puertecita y voy a ver si es que me parece que hubiera algo en las paredes. Ningún problema. No, no hay nada escrito. Pregúntale a Sil algo sobre las ruinas, si él sabe algo. Pero no me puede responder. Siul, Au. queremos determinar si hay algo en estas ruinas que están aquí afuera. A simple vista parece que no va a haber nada. Tú, bueno, cualquier cosa a lo mejor te Voy a ir a hago. explorar la otra, Su Majestad. Voy a hacer. Es lo mismo, es una casa vacía. Ahí se puede ver desde el otro lado del que da al templo cuerdas que se puedan unir con las que están acá. Posiblemente, pero no alcanzas a ver entre medio de todas las volutas de humo y de vapor. Ya. Vaya. Ya, para poder usar cuerdas necesitaríamos dos cuerdas. Porque normalmente las cuerdas son de 50 pies. Que alguien vuela hasta el otro lado y que los demás puedan pasar. Claro. Yo puedo volar hasta el otro lado. Pero me da miedo. Sí, es peligroso de por sí. A no ser que te amarremos a una cuerda y si te caes, te golpeas con la piedra, pero no te mueres. Ya No te me da giras un miedo, poco. la verdad es que no me da tanto miedo caer como llegar al otro lado y que me embosquen a mí sola. Puedes volar hacia acá. Si me caigo a la lava, me muero al tiro y sería como, muy triste, pero rápido. Pero el Minotauro no se puede transportar. ¿Tú no puedes hablar? Yo solo me puedo transportar a enemigos malditos cercanos. Y no puedes transportarla a ella. No. Yo también Tú podría teóricamente podrías volar. teletransportar a dos personas, a una persona. Podría en teoría hacer una puerta dimensional. Creo que mejor que transportarnos es que alguien vuele con una cuerda amarrada y así hacemos un puente de cuerda. Oye, ahora me caí del internet, ¿qué onda? Pero ¿te escuchamos? Sí, Sí, te escuchamos perfecto. esto es acá. Como que se me cortó la conexión de nivel 20, tuve que volver a partir. Yo podría con polimorfia, pero me parece que es un gasto energético muy grande.
Sí, estoy de acuerdo. Bien, yo puedo usar mi volar de mi aparato. Quizás Jordal, que tiene este sistema de larga distancia catapulta, podríamos amarrar algo con eso y clavarlo al otro lado. No, no sé muy bien cómo ¿Pero no será funciona mucha distancia? Eso, si Jordal dispara una cuerda o algo como con una ballesta, no sé si alguien anda con ballesta. tengo una Yo ando ballesta. con ballesta. Podríamos intentar disparar una flecha unida a una cuerda y así cruzar. Sí, pero necesitamos dos cuerdas. Yo no tengo ni una cuerda porque no sé qué hacer Pero con las cuerdas. todos deberíamos tener cuerda, ¿o no? Oye, ¿y Vemos Arda, no golpear puede volver a entrar? a Oye, la a mí mesa. también se me Pedazos cayó. de Ahí cuerda. volvió. Oh, no, se me cayó también nivel 20. ¿También se les cayó? A mí No, sí. no, Ahí no, parece que yo estoy volvió. ahí. Voy a tirar un dado. Ah, buena idea. Lo vi. Ahí volví, ahí volví. Yo todavía no puedo volver. Ah, pero puedo volver a tirar de Sophie. Tiraste un 4. Sí. No sé para qué tiraste el Bye. dado. Para ver si Ah, está. a ver Ah, si vale, estábamos no se había combinando. caído. Es muy loco, como que puedo ver los stats de combate, pero no puedo ver el tabletop, el tablero virtual. Ah, qué Yo estaba raro, en las mismas claro. circunstancias hace un rato, Ah, pero. ya, vale. Algo entonces irá a arreglar entonces. Bien, ya no, vamos a hacer algo. Germán, podemos asumir que andamos cada uno con cuerda, ¿no? ¿O no? No veo por qué todavía tendrían cuerda. Ahora sí. Lo que yo entendí es que habían pedazos de cuerda colgando hacia abajo, ¿o no? Sí, eso sí, pueden encontrar algunos pedazos de cuerda todavía entre los postes. Es lo que yo entendí. ¿Encontraremos suficiente como para hacer la distancia? No, eso no. ¿Tres pedazos de cuerda? Como que me tendría que convencer. Claro, igual le quitaron equipo a los magos rojos. Sí, sí tienen cuerda. Sí, me parece razonable que tengan cuerda. Pero no les parece extraño que todo esté en silencio, que todo esté como bien sigiloso. Es como que quizás esperan que nosotros intentemos cruzar para atacarnos como una emboscada netamente letal. Eso sin ¿No lugar les a parece dudas está raro? pasando. La Sí, que última vez esperen que nos en atacaron silencio. los Así. Grunk, esperaron a que nosotros estuviéramos dentro del templo para ellos encerrarnos dentro del templo mientras nos atacaban. Quizás van a usar la misma estrategia. Ya, no logré revisar nada más en esta palmera, ¿cierto? Estando de acá. No has visto nada nuevo, nada se está moviendo. Si es que hay Perfecto. criaturas escondidas, están fuera de tu alcance También esto. visual. Perfecto. Entonces quiero cambiar el alcance visual. Quiero bajarme y tratar de moverme en esta dirección. Ok. Todo en tratar haciendo bien sigilo, acá. Vale, una vez que te mueves ya dejas de estar en esa posición sigilosa en la palmera. Ah, volviste. Sí, ustedes ven a Ciula así como caminando de una palmera a otra. Ah. ¡Hola! ¡Hola, Ciula! ¡No! ¡Se cayó de nuevo esta cuestión! ¿Qué onda? ¿En serio? ¿Sí? Yo pinché ¿En el link que serio? mandaste al. Sí, ese mismo. Yo también. Vaya. Pude volver a conectar, pero volvió a caerse. Ya, no importa. Sigamos jugando el rato que nos dé esto. Oye, por si acaso, Germán, vemos afuera del tabletop un Grunk. Eso no vemos, dale, en el juego, No, ¿cierto? ese estaba como ficha ahí de. Ya. Yo no lo veo. Ahí, lo No, yo escondí. tampoco. Ya está. Para los niños en la casa, los que están viendo el Twitch, quiero mostrarles todas las fichitas que tengo para este Yo voy a esconder. combate. Voy a esconderme. ¡Felicidades! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haría Mesoar en esta situación? Mesoar diría, ¿Quieres si Mesoar? entramos, si Mesoar era mi antiguo prometido, Pero se nos queda en el camino. Parece que todos mueren. Es la maldición del prometido de Maxanaré. Ah, ¿no le habían contado eso a Siul? No, no, eso es mentira. Mesoar es el primero.
No sabemos todavía si it's a thing o no. Ya, yo creo que lo que diría Mesuar sería, claro, podemos lanzar una flecha con una cuerda y sería muy bonito que todos empecemos a pasar y cuando estemos todos en la cuerda van a llegar los grugos y van a cortar la cuerda. A ver, yo los van a dejar en una posición donde ellos no tienen ventaja, eso es como lo lógico, ¿no? Bien, ¿no hay una manera de que nos teletransportemos adentro de este templo? No, Maxanaré, tú con tu magia, tú, Jillian. Yo puedo teletransportarme afuera del templo. No, no sé si adentro del templo, pero afuera del templo. Pero solamente puedo hacerlo yo. Yo puedo pasar volando y llegar al templo. También puedo ponerme a volar y llegar al templo. Yo igual puedo hacerlo. También puedo hacerlo solo yo. ¿Cuánto rápido puedes hacer eso? Otra cosa que podría hacer. Yo me demoro como 15 segundos en cruzar volando. ¿Te acuerdas? No. Consulta. Escuchen. Ya me acerco a ellos. Se va acercando lentamente. Lentamente. ¡Un yuantí! ¡No, azul, azul! ¿Algunos sabe detectar magia? ¿O alguna forma mágica de poder buscar otro camino? Sí, yo puedo detectar... ¿Cómo se llama esto? Magia. No, es sentidos divinos. Puedo detectar hasta 60 pies de nosotros... infernales, no muertos o celestiales. No creo que sirva de mucho, pero voy a hacerlo. Y empiezo a tratar de detectar celestiales, infernales, no muertos y eso nomás. Grown. Hay no muertos. ¿A 60 pies? A 60 pies. No hay 60 pies. No hay ninguna cuestión. No, ya. Espera, y me voy a acercar a este borde, ¿eh? Y voy a hacerlo de nuevo. Ay, no puedo moverme. Espera, donde en teoría al puntita. Parecer un puente. No, tampoco, sí. Tampoco. No hay no muertos, ni demonios, ni nada de eso por aquí, al menos muy cerca de nosotros. Sinotus, tú que estabas así como con los sentidos prendidos, haz un chequeo de percepción ahí. Eso. Vamos, no sé si tengo una percepción, pero vamos, Chile. Percepción, vaya. Ojo. Cuando te das vuelta, tú te das cuenta de que el borde a los dos lados de este promontorio está como espolvoreado, ¿sí? Como con cosas, jirones de ropa. Abajo, en la parte baja de la lava, tú ves entre medio de unas rocas como un cadáver. Completamente calcinado por el calor, pero cayó como alguien cerca de la lava, pero sin caer en la lava. Ya, pero estaba hablando, perdón, de aquí. Estoy y aquí. Hablando de... No sé qué me mostraste. ¿Dónde está Sinotus ahora? Toda esa curva de acá y todo ese lado de acá. ¿Y de qué era el cadáver? ¿De qué cuerpo se logra identificar o está calcinado? No, es difícil identificarlo. Un humanoide, claramente. Oye, espera, ¿y eso que se ve café aquí abajo? Esto. ¿Nubes? ¿Qué? ¿Eso son, ¿guerra? Son, no, son... humo. Humitos y nubecitas de vapor y cosas así. En la lava no se ve como que hubiera así como rocas. Como islotes de vez en cuando, no se ven así como propiamente tal. Quizás podría encontrar alguno que otro, pero... pero igual hay que bajar 20 metros a un lado y volver a subir 20 metros al otro, si es que vas a hacer eso. Claro, sí. Y no da para puente en todo caso. ¿Cómo puedo detener a 5 personajes de nivel 7? ¿Cómo están, Carlos?
Ya, pero si no, Vaya. tú igual puedes volar y Sí, yo sacas puedo volar perfectamente. las Yo no puedo volar. y llevas a Jordal. No, si vuelo, vuelo solo. Yo vuelo. O vuelo a alguien, o llevo a alguien liviano, pero no puedo llevar a alguien pesado porque si me caigo, o si nos atacan, esa persona se puede caer. No, no, no. Lleven a mí, señor, dice Orbix. Yo no quiero Oh, quedarme genial. solo acá si ustedes cruzan. Vale. Ya, el plan B sería, los que pueden volar, nos quedamos haciendo guardia de la cuerda y los que no pueden volar pasan por la cuerda. Los Grunk nos van a atacar en cualquier momento, nos van a atacar cuando estemos en el templo, o cuando queramos salir del templo, o cuando estemos Espera, pasando. tengo una idea más rápida. Es que Nos mientras esperamos. menos tiempo estemos cruzando, mejor. ¿A cuántas personas pueden hacer volar? Yo solamente a mí. Si yo me transformo en búho gigante, ¿puedo llevar a una persona o dos personas? ¿Qué fuerza tiene el búho gigante? Investigo. Y el tamaño de la peana, si es grande o mediano. Oye, espera. Mi vuelo, el anillo se activa con concentración y el resultado fue idéntico al hechizo de mosca. Al hechizo de mosca, ¿de qué estamos hablando ahí? No, 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 perdón. Estoy leyendo mi anillo que me permite volar. ¿Sí? No tiene el conjuro sino velocidad de vuelo. Yo Ya. ganaría velocidad de vuelo. Ya, pero mosca. Ya no. Lo que pasa es que aquí el anillo en estricto rigor te permite llevarte a ti y hasta 600 libras, que son 270 kilogramos. Ya. Eso significa poder llevar tranquilamente a cualquiera del equipo, A ¿cierto? cualquiera y probablemente a dos, quizás incluso a tres. Ya. Si metemos a alguien dentro de Búho la gigante, bolsa. bestia No, grande. no se puede. Ah, ya. Búho gigante, bestia grande. Ya. Y tiene fuerza más uno. Podría autorizar con eso solo porque son grandes, no porque la fuerza de llevar a Siul o a Orvex, que son los más livianitos. Ya tenemos Zul, Orbex y Gillian que serían de una. Yo me podría llevar a Jordal y Maxanare vuela. Y pasamos de una. Espera, dijiste Zul o Orbex, ¿o no? Sí, con suerte. Ya. Y Orbex. yo podría llevarme a Orbex más Jordal, por ejemplo. Sí, sin problema. Ya. Con 270 kilos, sí. Ya, entonces les parece, yo me llevo a Orbex y a Jordan. Gillian se lleva a Siul y Maxanare, ¿tú pasas sola? Sí. Ya, Bien. entonces la misión es cruzar a toda costa. Si nos empiezan a atacar mientras estamos sobre la lava, no perder tiempo en quedarnos sobre la lava. Exactamente. Y tratar de esquivar lo más posible. Esquivar, esquivar, me refiero a la acción esquivar. Pero si hacemos la acción esquivar, no podemos hacer la acción correr. Correr, claro. ¿Qué hablan de acciones? Intentamos esquivarnos, probablemente no vamos a poder avanzar lo mismo que si no tratáramos de esquivar. Es como re Bien, concisa idea. sí, bueno, no sé, pero crucemos juntos a la cuenta de tres. Eso es lo importante para cruzar Espera. rápido. Una vez que ¿Qué? crucemos, ¿qué hacemos? Es Entrar al importante que... templo. No, 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 que afirmemos la zona. No es llegar y entrar. Veamos si es seguro el esto. Si es Un seguro el otro grupo. lado. Sí. Un grupo podía llegar de una zona y el otro desde otra, abarcando mayores posibilidades de éxito. Me recuerda mucho a Mesuar. Y por eso ¿Será buena idea separarlo? me cae Porque bien. no sé. Oye, todo esto apareció el tanque del grupo de Darksand de los lunes y No, les tiró un no. curio.
Aparece un puente. Gracias. No, Ay, ¿en serio? Pensé que iba a tirar una dificultad, qué tierno. ¿cierto? Sí, Sí. ya. Y Kaiju Kishu pregunta: ¿No apareció un objeto mágico para cruzar ríos de lava en esta parte? Aparece uno, pero para cruzar ríos gélidos. Ya, Así que ¿cómo? ahí Abundan, pueden cambiar abundan los ríos ese gélidos. curio si quieren. Unas botas de cruzar agua congelada. Ustedes me dicen si lo quieren canjear o no. Espera, y eso. No, estoy viendo. Si no le sirve nada. Vaya, qué desgraciado. Y estaba ¿Va a pensando, será aprender? una trampa para que lo tomemos y a futuro vamos a tener un río congelado O en sea, alguna parte. seguro, si lo ofrecí ahora es porque después va a haber uno. Yo creo que el plan de volar está bien. Recuerden no tomar mucha altura, sino que mantenerse a la altura del Sí, cruzar el ya hoyo que están nomás. buscando. No sé si separarnos sea una buena idea. Yo creo que los Grum están por todas partes. Sí, probablemente. Yo no No, sé dónde no viene tan esa lejos, sino paranoia, que Grunk. como de, claro, de cierto espacio, Voy a como ver, de no, 5 metros, los voy como a 3 mover, metros. nos voy a mover para ver eso que dices tú, como la distancia de Moxanere a Siul. Ya, ¿Así yo de me lejos? llevaría esto todo así. Claro, por ejemplo, pero uno esté al medio, por ejemplo, aquí donde está Azul, Si no, otro tú donde te está llevas él, a donde está Jordal la y Dorne. Gillian. Sí. Y Gillian se Como llevaría ayudarme. a Siul. Sí. Así, ya, y yo me atrevo a moverme un poquito más. Ahí. Bien, ¿estás listo? ¡Es momento de cruzar! Bien, A la cuenta necesito que me de... digan cuánta duración tiene cada uno de sus efectos. Eso a mí me importa mucho ahora. Ah, es una buena pregunta. Mira, lo que pasa es que enchulamos un poco lo que tú me diste, el anillo de vuelo que tiene el hechizo que se llama mosca, pero tú me lo No sea cambiaste por mosca. velocidad de vuelo. ¿Ya? Y mosca tiene un tiempo de... Vuelo, se llama vuelo. Ah, ¿verdad? Fly. Ah, Fly, ya te lo tradujo como mosca. Sí. Y decía, Vaya. mosca, ¿qué onda esta cuestión? Sí, yo cachando nada también. Mosca grande, un grande mosca. Anillo mosca, siempre. Sí, Pero, pues o curo vuelo te sea, da una velocidad de vuelo. sí. ¿Quieres mosca? Los Grum Es te de van a comer de una. concentración. Y dura. Eso no encuentro. ¿Y si el efecto se lo da a un objeto, igual necesita concentración? No puede Sí, dárselo a un dice. objeto. Dice que es como ¿Cómo? es Pero de él tiene un anillo, concentración. ¿po? Él tiene un anillo que le da Sí, el. pero se lo da a él, no. Ah, Que tenga puesto sí. el anillo. Ocupar el anillo también le pide la concentración a él. Sí, decía. Ah, ya. Maxanaré, ¿cuánto dura tu conjuro? ¿O tu El mío efecto? dura 10 minutos, son 30 pies de vuelo, y es una acción adicional que no dice en ninguna parte que necesita concentración. Ajá, pero te va consumiendo tu acción adicional. ¿Es como un salto? ¿Tendrías que aterrizar cada uno de los turnos o no? No, mira, yo entiendo, dice, porque esto es parte de mi don elemental. ¿Ya? Entonces, bla, 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 comienzas a adquirir características de tu tipo de patrón, entonces tengo resistencia a un tipo de daño. Además, como acción adicional, puedes concederte una velocidad volando de 30 pies que dura 10 minutos, durante los cuales puedes levitar. Puedes usar Perfecto. esta acción adicional una cantidad de veces igual a tu bonificador por Eso es para competencia. activarlo. La acción adicional es para Claro, activarlo. ya, claro. 10 minutos también volar. 10 minutos volar, perfecto. Pero no requiere concentración, lo de Maxanare no. Y Gillian, tú estás con Poliformar, o sea, va a ser con concentración y dura máximo Una hora. una hora, Una hora. ¿cierto? Ya, perfecto. No cantes. Bien, les cuento que Kaiju Gishu, por no querer aceptar las botas de Elsa, la princesa de hielo, les tira una Enojó. dificultad. Se enojó, ¿viste? Sí. Entonces, cuando Se ustedes ya puso se están llegando tristísima. todos y como preparándose para saltar, ya se escucha un grito de guerra. Y empieza a saltar desde todo el follaje una horda de grunks.
Bueno, qué bueno que saltaron ahora y no antes de. Y no mientras tirábamos los hechizos, igual. Ahí empiezan a aparecer los gruncillos. ¡Guara, guara, 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 guara! ¡Vámonos, gente! Ya, chicos, va. ¿Puedo disparar mientras estoy en las garras del No. búho? Ok. O sí, podría ser. No veo por qué Perfecto. no. Déjenme meter en este encuentro a los Grunks para tener la iniciativa de ellos. Grunks, perfecto. Añadir, vamos a poner aquí un número algo piola, 30 Grunks. Aplicar. Hay más, hay varias docenas más de Grunks, pero en la primera fila digamos que son 30 Grunks. Vaya. Bien. Sinotus, tú ganaste la iniciativa, así que proceda. Bien, agarro a Yordle y a Orbex y procedo a volar. Treinta Háganle. pies. Un, dos, Háganle a la tres, cuatro, volación, por cinco, favor. seis. Te llevas a Yordal, te llevas a Orbex. ¡No me vayas a Sí. dejar caer, maldito Minotauro! Bien. Y se ríe sin Siul, hablar. te toca a ti. Yo disparo. Yo veo como lo que se está acercando y rápidamente meto la ballesta y disparo. Ningún problema. Abates al primero que se venía acercando. Eso solo envalentona a los otros mucho más. Maxanaré, acción adicional para volar. ¿Qué más haces? Sí. Avanzar. Hágale. 30 pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y tu acción? Perfecto. Esa es mi acción. Ah, no, po. Y te Ah, mi queda tu acción. movimiento. Mi acción es correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Gillian, te toca a ti. El búho va a cazar a la lagartija, así que me transformo en búho gigante. Con la acción Agarro principal. a Silvio con las garras Qué cool. y me lo llevo. 60 pies son 12 casillas. Sí. No tengo un búho. O tengo un búho, espérate. Sí, son 12 casillas. ¿Se puede restar quizás por peso? No, no hay problema. Ah, ya. No, 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 suelen. no. A ver. Como que de Bueno. pájaro no tengo como un búho propiamente tal. Así Voy a que. hacer una paloma. Un No, voy cuervo. a tomar un rock, pero lo voy a achicar. La miniatura del rock es Ah, más linda, mira. ya. Pero la vamos a achicar. Ana de 2x2 y la miniatura se achica a Qué este lado. bacán. Ya, ese eres tú por ahora, Gillian, y eres un búho. Ya. Y nada, pues te puedes mover 12 casillas entonces. 12 casillas, 10. 4, 5, Esa es. 6, 7, O sea, podrías avanzar el doble. no sé. No No, es este porque su turno, acción porque fue este turno con polimorfa. su acción Claro, conjuró. usaste su atención para el conjuro, claro. Exactamente. Bien. Lluvia de flecha. Jordal le toca el final del turno. Y lo que hacen los Grunks todavía es básicamente Un llegar hasta puente. el borde. Vamos a hacer un par de ataques con desventaja, como de la segunda fila de Grunk, que está corriendo como detrás y disparando un poco, contra Sinotus. Haz una tirada con un D4, Sinotus, para ver cuántos ataques te caen. Voy. Vamos por ese uno. Oh. 4. Oh, Vamos bien. entonces con 4 ataques a distancia de los Grunks. Serían Tucu, con desventaja, habías dicho, ¿no? tucu, tucu. Ah, pero no tengo tirada. Alguien programa estas cosas súper mal. Súper quejón. Momento Lo hace crítico. alguien de buena onda y yo quejándome, así que mala onda. Ya, el No, primer pero están bajos. ataque, el segundo ataque, el tercer ataque. Oh, Mira, ah, tengo un bien. 23, un 21, un 20. Oh, logró un brillo. Tienen más Perdón, era con cuatro. desventaja, no, ninguno pega. Sí. No, ninguno pega. ¿Pero tienen bonus? Sí, tienen un más 4. El 20 pega el primero. El primero fue, incluso con la desventaja 20. pega. Sí. Sí, claro, el 20 Y solo pega. el primero. Y un 17 tengo. Pero igual te pega uno. Esto podría terminar muy mal para ti, amigo. Porque ellos. Es un D4 más 2 de daño.
Pero tienes que hacer tu tirada de salvación de constitución. No. Vamos, confío en el corazón de las cartas. A ver, espera. Algo me daba. Mi cuestión que me daba ventaja en iniciativa, algo más me daba. Déjame ver aquí. Te voy a hacer los 5 puntos de daño por menta, ¿vale? Dale, dale. Cubo Centinela, tirada de iniciativa y ligadas a sabiduría, ¿no? Esto no es sabiduría. Ya, constitución. La dificultad es 12. O su lleva a Jordal, lleva a Jordal. Jordal te va a dar guía. Ah, pero no es su turno todavía, ¿no? Ya. No es una reacción, ¿no? No es una reacción y no sirve para tirar de salvación. Rayos. Sí, rayos. Vamos, confío, confío. Y de ahí hay dos tiradas de... O sea, 2 de 4 más. Bien, la pasaste. Igual, tienes que pasar ahora tu tirada de concentración, si no tus. ¿Por qué? ¿Otra? No, la del daño. Ah, esta no. ¿De qué era esta? De veneno. De veneno. Ah. Oh, no. Vamos, vamos, sí. Vamos, vamos, vamos. Bravo. ¡Concha tu! Ay. ¿Tú sabes lo que significa esto? ¿Que caemos los tres? Sí, caen los tres. Contamos a Jordal, que murió. Puede ser. No. ¿Cuánto uso? Ya, espera, no, voy a hacer algo, voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Pero espera, quiero saber si puedo hacerlo. Mi anillo, tú me dijiste algún día que si lo gasto por siempre, onda, explota el anillo. Sí. Pero yo ganaba un hechizo todo roto. Que se llama investidura del aire. Sí. Sí, ¿me permitiría hacer eso como reacción, romper mi anillo? Sí, pero recién entra en juego el próximo turno. Jordal y Orvex tienen que pasar una tirada de salvación de destreza para agarrarse de ti mientras tú te estás convirtiéndose. Ya. O sea, ¿cómo? ¿Igual se me podrían soltar? Sí, claro. Ah, no, yo lo que quiero es que no mueran. Pero es que igual voy a morir yo. O sea, igual tengo que hacerlo, no tengo otra opción. Básicamente sí, estoy de acuerdo. Es una conclusión muy correcta la que estás llegando. Ya. Pero ¿quién te manda a perder la concentración con un ataque, po? No. Sí, con un uno natural. Po. Sí. Ya, po. Próximo turno, entonces, vamos a ver si te salvas de esta situación. Estamos cayendo, entonces. Sí, los tres están cayendo. Se interrumpió tu concentración, no lo esperabas. Te da un flechazo, un cerbatanazo, así como ¡pa! En la pierna. Tú dices, ¿qué onda esta cuestión? Te das vuelta para mirar y en ese rato simplemente te distrajiste. Así que vamos con la iniciativa. Sinotus, tú estás con ventaja, ¿cierto? Sí. La voy a tirar yo para ir más rápido. Y se aplica esta. Siul, tú eres el primero. Tú ves a los tres chicos cayendo mientras estás en las garras del búho. Conchale. Ellos no hay una roca, no hay como esta roca que se está derritiendo dentro de la lava. No. Ya. Es posible, que no sé si saltarse una buena opción, que me deje Jillian, que yo le haga una. O que Jillian me arroje y yo trato de, con mi destreza, quedar al otro lado y que los vaya a buscar en su turno. ¿Es posible? No. No, porque se tiene que mover Gillian. Gillian te puede arrojar y si le queda movimiento. Ahora no sé si Gillian le toca antes que a Sinotus. No, le toca a Sinotus antes. Pero yo no sé si es worth. O sea que. Ah, ya entiendo. Ya, yeah, pero yo no puedo saltar. Yo corro, yo te alcanzo a dejar ir a donde están ellos. Sí, no si sé me lanzo. Si alcanzáis. Sí, podría alcanzar, pero no te da la iniciativa. Claro. Ya, Siul, si no haces nada, le va a tocar a Orvex. No, sí, no puedo hacer nada más que... Bien, nada yo voy a hacer la tirada de destreza de Orvex, ¿sí? Ahí va. Que falle esta, por favor. No, la pasa, probablemente. Vamos. Se cuelga de tu cuello. Vamos. ¿Quién quiere hacer la tirada de Jordal? No, no, yo no. Yo. Ya, pero Maxi, con mis datos tiene un más 0. ¡Buena! ¿Le sale el bo? Jordal se cuelga de las piernas de Sinotus. Y Sinotus, cuéntame cómo estalla tu anillo y te convierte a ti en una criatura imbuida por el aire. ¡Sinotus, haz algo! Claramente.
Sinotus va a morder su anillo mientras va cayendo y eso genera una explosión de aire y ese aire lo empieza a envolver y ustedes ven que se transformara en una especie de ropa de aire. Y Como tengo una un hechizo túnica. que, claro, Me sí, gusta. tengo que abrirlo, no sé que lo tengo en alguna parte un link para saber qué hace porque hay que sacarle el jugo si está roto esta Sí, cuestión. claro. Va a tener que cambiar de estrategia probablemente. Sí. Bien, y con eso voy a... A ver, espera, aquí encontré el hechizo. ¿Lo pillaste con investidura o no? Es que había copiado un link, sí, investidura de viento. De viento, bien. A ver, entonces, 10 minutos, una acción, transmutación nivel 6. Hasta que finalice el conjuro, el viento gira a tu alrededor y obtiene los siguientes beneficios. Los ataques con Indumentaria armas de a viento, distancia. sí, ahí, ya, perfecto. Ajá. Sorry. Sacred Event. Ya, los ataques con armas a distancia realizadas contra ti tienen desventaja en la tirada de ataque. Ganas una velocidad de vuelo de 60 pies. Puedes usar... Ah, si todavía estás volando cuando termina el hechizo, te caes a menos que puedas evitarlo de alguna manera. Puedes usar tu acción para crear un cubo de 15 pies de viento arremolinado centrado en un punto que puedas ver a 60 pies de ti. Cada criatura en esa área debe hacer una tirada de salvación de constitución. O esa criatura sufre 2 de 10 de daño contundente si falla la salvación, o la mitad si tiene éxito. Si una criatura grande o más pequeña falla la salvación, esa criatura también es empujada hasta 10 pies de distancia del centro del cubo. Qué cool, o sea, ha sido un Buena. tornado. Sí, Claro. brígido. A 12 Igual sí. casillas. Ojo que para que puedas atacar a los Grooms con ese tornado, tú tienes que estar sobre la lava. O sobre ellos. O sobre ellos, claro, como Si devolver. nos gusta el centro, te tenemos una misión. Ya, sí, bueno, pero ahora que los tengo agarrados, voy a hacer, tengo 60 pies. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejo a los chiquillos. A los Hasta acá Orbex al y a los menos, Chordas. 9. Ya, perfecto. Ahí los Y tiras. 10, 11 y 12. Hasta acá. ¿Qué? 12. ¿Pero qué haces? Bueno, tienen desventajas los ataques ahora hacia Sí, mi correcto. alcance. ¿Y es de Correcto. concentración esta cuestión? Sí, es de ¿Sí? concentración. Claro. Ya, pues avíspate, si no tus. Ah, sí, ya no importa, lo hubiera matado a todos. Lo dice el que Ya acaba de tirar vuelvo. un 1 en la tirada de concentración. Ya vuelvo. Y le ven poner cara de. Le ven poner cara de héroe. Gillian, te toca a ti. Ya. Yo lo primero es dejar así en tierra. No quiero una lagartija frita hoy día. 1, 2, 3, 4. ¿7 hasta acá? Ya, dije 7. Me gusta. De acuerdo. Y veo que si no tú quieres devolverse a pelear. Hasta ahí llegáis de vuelta. ¿Por qué se Ya. van? Sino tú, ¿por qué quieres pelear? Y termina, o sea, No puedes tú, hablar, en eres verdad un no búho. puedo hablarle porque soy un búho. Ah, yo le ¡Búho! grito, devuélvete, yo me encargo ¡Búho! con cara de héroe. ¡Búho! ¿Por qué se Ya. va? Maxanarelo, Grum te ganaron en la iniciativa y tú eres el blanco más cercano. Vamos a hacer 5 ataques contra ti. Vamos a hacer 5 contra Sinotus con desventaja y vamos a hacer 5 contra el búho Gillian. Ya, venga, anda uno. Gillian, Llegan porfa. hasta Gilead. Gillian, porfa, súmate los puntos golpe temporales de la forma de búho. Oye, Ok. Germán, creo que contra Gillian tendrían que ser con desventaja por la De distancia. todas maneras, con desventaja. Ah, ya, Así perfecto. que, 5 contra Maxanaré, sin desventaja y tienen un más 4. A Maxanaré le pegan con un 14. 14. 1, 2, 3, 4 y Maxanaré. 5. Así que tenemos 4 impactos. Tres. Vaya. Maxanaré, necesito que pases 4 tiradas de salvación de concentración. ¿De concentración o de constitución? Ah, no, tú no te concentras. No, yo no me Las concentro. 4 de constitución entonces. Ya. Y vamos con el Ah, daño. Maxanaré. 1, 2, 3, 4. 10, 15, 14. Hay dos que no 9. pasas. Ya vamos con 15 20. puntos más 12. 4 de 4.
por los venenos. Son 15 más 9, o sea, 24 puntitos de golpe que te hicieron en esta ronda. Ya. Vaya, entró alguien al Discord, Germán. Ah, vamos a tener que pedirle que salga esa persona. Hola, Ervin, ¿cómo estás ahí? Estamos en streaming, así que te voy a tener que sacar, Ervin, disculpa. Puedes vernos en Twitch, Piedra Bruja. Eso. El Ervin es jugador de los lunes en la noche, pero no estamos en stream con él. Ya, vamos entonces con Sino, tú, 5 ataques y todos los que pegan después los chequeamos para ver si fallan por la desventaja, ¿vale? Así va a ser más rápido. Tenemos... ninguno pega, así que da lo mismo. Y ahora contra Gillian lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la clase armadura del búho, Gillian? La clase de armadura del búho. Ay, no la veo. 12. Suele estar arriba. Si es 12, van 3 repeticiones. 12. Van 3 repeticiones entonces. Así que uno pega. Vamos con ese daño de Grun. Y la tirada de salvación de constitución contra el veneno. Vamos con 6 puntos del búho. ¿Cuántos tiene en total el búho? Es que dice 19, 3 de 10. Más 3, no entiendo. 19 es el estándar. Puedes tirar los 3 de 10 más 3. Ya tiremos. Corriendo el riesgo de tener menos. Sí, Nacho, corre el riesgo de la vida. Eso, bien. Vamos a hacer un búho de calidad. O un búho penca. te fue bien. Súper bien. 21, ya te hizo 6. Necesito la tirada de salvación de constitución. Y yo te voy a sumar 15 puntos de golpe temporales, que es lo que te va quedando de la forma de búho. Y bien, la tirada la pasas, así que no hay más daño por veneno. Lo que sí... ¿Me comí 6? ¿Cómo? ¿Me comí 6? Sí, 6. Y además, tenemos que ver si te mantienes concentrado en el hechizo. Ya. Y esta es la parte jodidita. Bien, bien. Te mantienes concentrado. Maxanaré, te toca a ti. Ya, voy a caminar y correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impecable. Sí, no, todos recuerden que tenemos una misión de juntar los cubos y vencer a Razan, sí, no morir en la lava. Fin de mi turno. Fin del turno. Vamos con la nueva iniciativa. El bueno de Sinotus corrige a un 11 con su ventaja. Y ahí estamos. El primero en actuar es Orvex. Y él te grita: señora Maxanaré, vamos a la entrada del templo. Tiene que estar por el otro lado si sigue la misma estructura que los demás. Gillian, te toca. ¿Te seguro fue para allá? Maravilloso. ¿Cómo que te arrepentiste, Gillian? Sí, arrepentidísimo. Sí, ya aquí, o sea. Bien, bien, qué bueno que están cachando que no es tan buena idea hacer esto. Volar arriba de un campo helado mientras les disparan 5 flechas por turno. Es insta-kill, ¿no? Sí, es insta-kill. ¿Cómo no van a fallar una tirada de concentración ahí perdida entre medio de todos los ataques? Termina mi turno. Termina el turno. Jordal va corriendo detrás de Orvex, evidentemente. Llega como está ahí porque es más lentito. Siul, ¿qué haces tú? Bien, corro. Y me muevo hasta acá. De acuerdo. Le toca a los Grunks, que solamente van a hacer los 5 ataques que quedan contra Sinotus. 1, 2, 3, 4. Ah, no, porque ahora no dividen los ataques. Vamos a hacer 8 en total. Tenemos un 17. Los 17 no te pegan, ¿no? No. Listo. Te están disparando y tus vestiduras de viento lanzan todos los proyectiles en todas las direcciones y nada te puede tocar a ti. Bien. Ven a Sinutur reír. Sintiéndose poderoso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me voy a mover 2 casillas hacia ellos. Ya, perfecto. Voy a tirar el remolino al medio de ellos, de todos ellos. Canta. Ojalá alguno caiga en la lava. Tienen poca fuerza, y... así que ahí voy con las tiras de salvación. Bien.
y me devuelvo. Van a haber seis tiradas de fuerza y dos la pasan, cuatro caen a la lava. Sí, los voy a empezar a contar de Ya. acá. Y esto pegaba 2 de 10. No, no tiré. Ah, dos de 10, sí. Mete el daño. 2 de Imagínate, 10. sacáis un 20 y matáis a dos más, aunque hayan pasado la tira de salvación. Ahí está, 12. 12 van en 6 y 6. ¡Estupendo! Bien. Y Y ahí me voy bajan a la quedar. tierra, ya, perfecto. Pero ahí me quedo. Dale, De hecho, lo más al borde Maxanare. que puedo es ahí. Sí, ahí me quedo. Maxanare, te toca a Volando. ti. Tengo una pregunta técnica. Mi cantrip de ilusión menor es solo visual, puede ser auditivo, Y aromático creo que también. como un volumen, ah, un volumen muy fuerte. ¿Sí? Sí, ya, entonces con este volumen muy fuerte voy a decir hacia los grooms: ya ven lo que les podemos hacer, no se metan con nosotros o todos caerán a la lava. A un chico va a intimidar, a ver qué nivel de receptividad tienen los grumos hoy día contra las amenazas de este tipo. Vaya, a ver. Ah, oye, por favor, por favor. ¡No! Lo lamento, no es tu día. Espera, espera. Tengo. Pucha. Puedo sumarle un D4 a mi tirada. Sí, aún Por así. mi pacto del Axelaré a recibir talismán. daño psíquico. Ah, Claro. Bueno, Está voy a hacer como frustrada. que fue súper intimidante y voy a avanzar. Pero no, no quiero ir de primera, así que voy a ir justo a la altura de Ya, pues. Vamos con la nueva iniciativa. Sinotus corrige. No, no corrige. Y de nuevo quedó Gorbex de primero. 1, 2, Vaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Orbex es un valiente, man. Sí. ¿Qué hace tanqueando Como tonto. Orbex, ten cuidado de cualquier Jillian, cosa. te toca. O es parte de la trampa. La cagó, Ya, yo digo. quiero sobrevolar todo y quiero información. Ya que soy un búho, tengo buena vista. Sí. ¿Qué puedo obtener aquí, por ejemplo? Yo estoy sobrevolando ese templo. ¿Qué puedo sacar? O si lo puedo sobrevolar, ¿qué forma tiene? En verdad, es como una torre. No, es como un búnker. ¿Ah? Es como un búnker. ¿Pero qué altura ganas? Ah, esto es tema de altura. Ojo que Un el daño por caída es gano duro. una altura de un piso. O Ya, sea, sí. un piso y medio. O sea, estoy en la mitad del segundo piso, en verdad. Vale, eso serían como unos 3-4 metros, ningún problema. Muévete encima del búnker. Ah, pero espérate, no te muevas encima del búnker porque vaya a revelar lo que hay adentro. Entiendo, entiendo, sí. ¿Quieres volar Ah. como por acá hasta el Estoy otro lado sobrevolando del aquí, pues búnker? sí. Una vuelta hasta ampliar a ver a Lorwex. Ningún El problema. que. Llegas volando hasta allá sin mayores problemas. ¿Alguna cosa que haya percatado yo desde el templo? No, aparte de que como todos los otros templos tiene el techo intacto, está bien mantenido, está bien construido, tiene este como rellano de entrada con unos escalones que van subiendo y si se toman un poquito de tiempo pueden empezar a examinarlo. Ya. Jordal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siul. También me dirijo hacia la entrada, pero No tratando de pasen ver. por los muros, porfa. Perfecto. No atravesar el muro. Eso. Y trato de ver si es que hay en los muros alguna trampa, o no más que trampa, alguna cosa distinta, algún ladrillo que esté fuera de orden. Bien precavido, pero a la vez Si rápido. estás corriendo, no puedes. Una acción de buscar es una acción. Perfecto. Entonces uso la acción de buscar y como acción bonus trato de moverme Ningún como problema. Como segundo eres aire. pícaro, puedes moverte igual con la acción adicional. Tira el chequeo de buscar, por favor. El chequeo de buscar ¿Qué es es percepción, de obviamente? La acción percepción. de buscar genera una tirada de percepción.
¿Podría ser de manipulación? Te queda absolutamente claro que por acá no hay nada. Perfecto. Peligroso. Una plantita. Perfecto. Ok, sería turno. Maxanaré, habías preguntado algo, ¿no? Ah, que si esa tirada podía ser de investigación, si alguien lo quisiese. Sí, podría ser de investigación. Pero tiene que ser más mental, más que perceptual para eso. Max, no, ahora le toca a los Grum. Los Grum no alcanzan a atacarlos desde esta distancia, así que te toca a ti, Max. No, sí, no tú. Vuelo 1, 2. Ah, si vuelas, sí te atacan, obviamente, porque vuelven su rango y están como con la acción en el. Pero. Espera, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Alcanzo, voy a poner mi mono para que se vea dónde alcanzo, que es como por ahí. Igual alcanzo a pegar a su resto, a alguno. Así que. Y ellos a ti también. No. Alcanzo a poner ahí mi remolino. Tornado. Ah, pero son dos casillas desde ahí. Agarráis a dos, con suerte. Entonces voy a tirar mis descargas sobrenaturales que los puedo atraer. Ya, sí, dale, me gusta. Va una y ayúdalo, ayúdalo. Bien. ¡Qué lindo! Te echa ya dos más. Bien, maravilloso. Y voy a volar. Es que no tengo cómo hacer que me escuchen. Y voy a volar. Son 12 casillas. Super voz de Minotauro, obviamente. Sí, no sé quién quieres que te escuche y quién no podría escucharte. 8, 9, 10. Los grupos. Sí, te escuchan, claramente. Sí, ya, entonces aprovecho de gritarles de pasadita y puedo matar muchos más. Ahora sí, Maxi, te toca. Avanzada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ningún problema. Bien, vamos con la siguiente ronda. Tiramos iniciativa. Sinotus corrige a un 16. A aplicar. Ya. Orbex, nuevamente el primero. ¿Se cambió esto? Sí, sí se cambió. Qué loco. Orbex anda así, pero sistemáticamente ganando la iniciativa. Y lo que hace siempre, él corre, revisa el dintel, saca musgo y dice, acá de nuevo dice algo. ¡Grande Orbex! Tradúcenos, por favor, Orbex. Estoy en eso, señora. Yo no puedo hablar. Gillian, te toca a ti. Quiero hacer yo un chequeo de sonido. Si escucho enemigos que se están moviendo cerca. ¿En la isla donde están ustedes, no? Sí. Ya. No. Ok. Eso sería un poco mi turno, en verdad. Y avanzo. Porque en verdad. ¿Me puedo desbuizar si quieres en algún momento? Sí, pero pierdes el conjuro. Ya. Ok. No. Porque no te puedes rebuizar. Sigo tranqui, siendo búho. Ya, Orbex les dice, tengo la traducción. Moa nos enseña que en el secreto está la verdad. Moa. Moa. ¿Ese es un dios tramposo? Es un dios tramposo, pues, claramente. No lo tengo notado así, ¿no? Moa es el dios tramposo Yakuli. Es el legal bueno, no, neutral bueno parece. El que siempre habla con la verdad. Ah, entonces este no era de Nangang de los Grum. No. Nos enseña que en el secreto está la verdad. Así es. ¿Y cuál yo es grito. Su animal? El Yakuli. ¿Se acuerdan que una vez estaban así como metidos en un... como en un pantano y desde los árboles cercanos saltaban como unas serpientes? Sí. Moja no puede mentir, grito. De hecho, eso es cuando andaban con Corvus todavía. Y Chago peleó con el cocodrilo y todo. Esa fue esa pelea. Sí. Esa fue. Siul, te toca a ti. Muevo hasta la entrada.
Veo, trato de escuchar esto que dijo Orbex. Sí, sin problema. Espera, ¿qué fue lo que dijo, perdón, Orbex? Para dejarlo No lo vi en anotado. el chat. Ah, ya. Bueno. En el chat de nivel 20, no en el de Discord. Sí, está el de nivel 20. Siul, tú ves una entrada que está absolutamente inobstruida y al final la luz te permite ver uno de estos típicos pedestales en los que hay un cubo. A la vista es más peligroso. Siul, no se te escuchó, el Discord te muteó todo. ¿Me escuchan ahora? Sí, te Ahora escuchamos. sí. Se logra ver el pedestal, pero está muy expuesto, puede ser peligroso. ¿Ves algún mecanismo que Siul, todo lo encuentra peligroso. No hay nada que hoy día no haya encontrado peligroso. Yo Todo es soy peligroso peligroso. Yo soy peligroso. Está muy bien, Sion. Estoy muy de acuerdo con tu cautela. Salió el sol, es muy peligroso. Esa nube en forma de cariñosito es muy peligroso. Me encanta. Siul, se ve como que hubiera algún mecanismo trampa de cerrar puertas. Eso trato de buscar. Córrete, pajarraco. Sinotus, te toca a ti. A menos que quieras seguir actuando, Siul, puede entrar o lo que sea. No, trato de buscar. Ah, pero está llegar y entrar, así de simple. ¿Sí? Ya, me voy a arriesgar y voy a dar unos pasos justo en ¡Ah! el. No, cuidado. ¿Qué fue, Gillian? ¿Cómo? ¿Qué fue ese grito, Gillian? No, fue la Sophie. Pero Ah, perfecto. Marcelaré en estado de pánico. Maxenaré. No, trato de entrar resguardándome, trato de buscar sigilosamente, pero siempre atento si es que puedo pisar algo extraño, que hay un ladrillo entre medio, alguna ondulación o algún círculo que pueda salir una ballesta o algo bueno, semejante. Entonces, hagamos algo. Haz primero el chequeo de percepción y luego al tiro el chequeo de salvación de destreza. Percepción va. Buenísimo. Buena. Haz la tirada de salvación de destreza. Va la destreza. Buenísimo, era un 15 lo que necesitaba ahí. Uf. Tú empiezas a mirar y hay como ventanillas a ambos lados. Y tú estabas tan urgido como mirando para adentro, porque por las ventanillas tú puedes mirar adentro. Voy a moverte cortito para que se vea que hay dos salas por No. acá. Ya, Y tú estabas perfecto. mirando así como me disparan, ¿qué onda? Y el piso se viene abajo y tú saltas para atrás. Oh. Miras Es y abajo peligroso. obviamente unas lanzas, unas puntas, una cuestión, pero sí, la muerte segura 6 metros bajo tierra. Les dije, peligroso. Sinotus, te toca. Todavía creo que me da el rango para tirarle dos Eldritch Blast. Póngale. Así que voy a matar dos manos. Dar una batalla aparte, si no. Sí. Oh, 11 y 13. Uno falla, uno pega. Bueno, traigo uno y muere uno, supongo. Sí, muere, muere. Bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y me quedo ahí también. No te puedes parar en la casilla donde está el búho. Así que no puedes Entonces, volver ahí. eso ahí me quedo. Bien. Los grumos obviamente no hacen nada. Maxanaré, te toca a ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Hola, gente. Vamos a por ese cubo. En el secreto está la verdad. Oye, este piso que se cayó son las tres casillas adelante de Siul, ¿verdad? Así es. Ya, perfecto. Nosotros podemos volar con Gillian, voy a decir. Sí, yo también puedo volar todavía.
Yo quedo mirando las garras de Gillian otra vez. No van a tener mucho problema en cruzar, pero. O sea, Gillian no se puede meter. No puede volar ahí en ese pasillo. Ya, es grande, claro. ¿Listo? Pero hay una. Vamos con la siguiente tirada. Lo único, ustedes ya no están viendo lo que está pasando como en tierra firme, pero están empezando a gritar en distintos idiomas distintas criaturas. ¿Qué idiomas? ¿Distintas criaturas? Sí, está llegando una partida de guerra Yuan-Ti, Siul, por todo lo que tú puedes diferenciar. Ya. Sinotus, tú abres esta ronda con la iniciativa. Bien, voy a 1, 2. A ver, 1, 2, sí. 3, 4, 5, 6, 7. Voy a volar. 8, 9. Hasta ahí. Está muy bien lo que hiciste. Entras, Sinotus, y esas como ballesta inmediatamente te impactan porque son dos estatuas de guerreros chultianos apuntando con unas ballestas como de piedra, pero que claramente deben tener adentro un mecanismo para disparar algo, apuntando hacia el centro de la habitación. Ya. ¿Y qué es esta como mesa que veo aquí? Es un mosaico que está en el suelo, que muestra un yakuli gigantesco luchando contra un wongo, contra un sucarate. Y no hay texto, nada más. No visible al menos. Ya. Quiero usar mi acción para ver si observo si se puede activar de alguna manera este mosaico o tiene alguna pieza. Al ser un mosaico, quizás tenga alguna. Me encanta. Usas la acción de buscar. Empiezas a revisar el mosaico y tiene algunas piezas sueltas. Las levantas. Y debajo está escrito algo en antiguo omuense. ¿Yo hablo antiguo omuense o no? Tú hablas antiguo omuense. Sí, lo espera, no. Porque es la escritura antigua de hace 3.000 años fácilmente. La muerte es la recompensa del ladrón engañado. La verdad viene de la boca del yakuli. ¿La muerte es la recompensa del ladrón engañado? Sí. La verdad viene de la boca del yakuli, algo así, ¿no? Sí, proviene de la boca del yakuli. Ya. Entonces, quiero ver qué hay en la boca del yakuli de esta estatua, o sea, de este mosaico. En el mosaico, de hecho, la boca era como uno de los mosaicos abiertos, sueltos, donde había texto debajo. Ya. Y obviamente al final está ese típico pedestal con un cubo encima, como ya lo han visto en todos los otros santuarios. Eso fue tu acción, eso fue tu movimiento. Siul, te toca. Quiero avanzar. Te voy a poner ahí Sinotus porque ahí subió el mosaico. Les comunico que vienen Yuan-Ti, que viene una horda importante. Quizás sea prudente que estemos adentro, pero... No sabe cómo salir después. Les comunico esto a mis compañeros. Y quiero avanzar, pero por estas mismas rendijas de que tú me dijiste que había en la pared, ¿puedo ir como escalando? Sí, sin problema. Perfecto. Cuéntate como terreno difícil nomás, para que... Ah, paso igual. Eso. Perfecto. Y le hago una seña ahí al hombre de viento o lo que sea. Espera. Le digo... Siul, cuidado con la ballesta. Válido. Ya, eso. Sería turno. Bien. Maxanaré, te toca a ti ahora. Ya. Voy a asumir que si no tú gritó para afuera la recompensa del ladrón. La verdad. Sí, la claro. Sí. ¿Hay algún lugar de yakuli visible? Oye, bien rápido. Creo que Lu, tú que estás con el micrófono, se escuchan como unos chirridos constantes, como una impresora vieja. Voy acá, voy a apagar la impresora. No, tiene que ser algo de acá.
Sí, es algo de ahí. Como que raspa o algo así. Perdón, perdón. Ahora sí, uno, dos. Sí, mejor. Dale, Max. Mira, creo que ya se espera, creo que ya caché que Sorry, es. sigue sonando. No, mira, creo que es que cuando nosotros hablamos, como que se escucha como un pip, 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 pip. ¿Sí, eso? Ah, como que se acople. Como que acopla un poco. Quizás si te ponen los dos audífonos, no acople. Ahí, uno, dos, Aló, aló, pipi, aló. pip. No, No, igual. igual acopla. Sí, qué raro. Espera, te voy a mutear un ratito Ya. para ver si es si eres tú o otro. No, sí, lo es. Sí, Sale, sale que es. dale Maxanare, dale tú. Quiero saber si veo otro Yakuli que no sea el del mosaico. ¿Estás entrando? Vuelo. Sí, claro. No, el mosaico es el único y están estos arqueros de piedra. ¿Hay algún arquero de piedra que parezca un yakuli? No. ¿Alguno que se vea diferente del otro? No, son todos como estándar. Obviamente no son todos perfectamente iguales. Y eso. La muerte es la recompensa del ladrón gallardo. De verdad proviene de la boca del yakuli. Voy a decir verdad tres veces. ¿Verdad, verdad, verdad? Bien, ¿algo más que hacer con tu turno? Volando me voy a posicionar aquí a este otro lado, en caso de cualquier cosa para dejar el espacio ahí en la pista. Perfecto. Le toca a Jordal. Jordal dice, yo haré guardia afuera. No dejaré que nos vuelvan a encerrar en un templo. Se va a parar ahí. Orvex dice, me necesitan adentro, me quedo con Jordal. Quédate con Jordan. Quédate afuera. Perfecto. Gillian. Picoteo en la entrada. Los muros de piedra. Yo le grito afuera a Gillian. Gillian, ve si hay alguna estatua o dibujo de Yaculi afuera. No, no Por hay. alrededor del. Te ¿No? Ya. revisaron, no hay. Ya. Vaya. No hemos inspeccionado el pedestal propiamente tal. Ni el techo. Vamos con la nueva iniciativa. Si no tú. Mira, tiraste un 2 en las dos tiras. No. Jordal, nos lo saltamos. Ah, los Grum ya van con dos turnos. Ustedes escuchan que la pelea entre los Yuan-Ti y los Grum ya se desmadró probablemente. Así que vamos a hacer esto y segundo turno con Lu Yuan-Ti. Pum, pum, pum. Hay una batalla épica. No tanto. Una masacre épica, diría yo. Sí. Probablemente. Bien, chicos. Siul, te toca a ti. Busco en el techo, trato de buscar en el suelo algo que me dé la opción de el Yakuli o algo que se asemeje a lo que estaban pensando mis compañeros. Ni en el suelo ni en el techo encuentras nada. No, no, sería turno. Dale, Gillian. Me da curiosidad los sonidos que se escuchan a lo lejos. Perfecto. Quiero rodear un poco el templo para ver qué puedo ver en la pelea. O sea, están sonando cosas y no sabemos qué está pasando. Eso es Buena idea. correcto. Y aquí como pájaro gigantesco que se puede ocultar bien poco, trato de mirar qué onda sucede. A ver. Sí, claro, vas como volando y tú notas. Ah, todavía no alcanzas Igual tengo bastante buena vista. Como pájaro, Dice que como búho. tiene visión agudizada. Mira, llegó la partida de guerra de los Yuan-Ti y ellos efectivamente tienen una forma de proyectar como que lanzan las cuerdas al otro lado y están armando como el puente de cuerdas. Tiene un... Ah, ya, ok.
Vaya. Tienen su sistema. Tienen un sistema, exactamente. Y hay varios como pasando. Hacen lo que se llama un puente tirolés, que es una cuerda en la que caminas y una más alta de la que te afirmas. ¿Cuánto tiempo me queda de búho? Perdón, se llama puente Aproximadamente. tibetano, no tirolés. ¿Cuánto tiempo me queda de polimorfia? Harto, hemos jugado con suerte 10 turnos. O sea, un Ah, ya. minuto. Maxanaré, ¿qué haces tú? Voy a investigar el pedestal a ver si me parece que tuviera algo diferente al a un pedestal que no hace nada. ¿Lo tocas? No. Se ve prácticamente igual a todos los otros pedestales, solamente que este cubo obviamente tiene retratado el Yakuli. Siento que estamos en una habitación más pequeña de lo que se ve el templo por afuera. Es cierto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Muevo el cubo? No. No con nosotros adentro, al menos. Porque casi siempre ha funcionado tan bien simplemente ir y tomar el cubo. Pero fuera el deseo, a veces funcionaba, era tremendo. Las ranuras del pasillo de las lanzas, ¿Sí? se ve algo así como que voy a mirar por una ranura así. Ningún problema. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Ya, miráis para acá. Hay un gran Sí. pedestal, incluso más grande que el del cubo, en el cual se ve bien majestuoso, bien trabajado en piedra de calidad, la estatua de un yakuli, completamente cubierta en ¿cómo se llama? En telarañas por todas partes. Sin embargo, la cabeza de este yakuli se vino abajo por todo lo que puedes ver. Oh, vaya. ¿Pero se ve la cabeza? Sí, está como tirada y quebrada en el suelo. Ya. Próximo turno te puedo revelar más información de esta sala mientras sigues mirando y acostumbrándote a la oscuridad. Ya. Sinodus. Yo quiero mirar si es que esta pared, que justo ahí no hay ballesta y me llama la atención eso. Quiero saber si hay algo en esa pared. ¿A una tirada de percepción? Percepción. Percepción. Ah, abrí percepción antes de lanzar. Ahora sí, puta, esta percepción. 12. No, no te parece que hay ni una puerta secreta ni nada así. Bien, vuelvo al pedestal. O sea, Al mosaico. al mosaico. Siul, Eso. te toca a ti primero ahora. Eso. Viendo lo que hizo Max Anaré, me dirijo a y veo por el otro lado. Ningún Hacia la problema. otra habitación. Miras, es una escena muy similar. Un pedestal, piedras de calidad, pero en este caso el Yakuli todavía tiene la cabeza bien puesta arriba. Y también con telaraña no hay nada alrededor. No, todo lleno de telaraña, eso es correcto, pero nada más que llame la atención en la habitación, aparentemente vacía en todo otro sentido. Las magos de Yuan Ti usan un hechizo mágico y una mano sale de ellos. Ustedes saben ese hechizo. Sí, yo sí. Siul, como tú Podríamos. tienes mejor vista en la oscuridad que Maxanaré, tú alcanzas a distinguir algo. En Oh, la lo distingo. boca de la estatua del Yakuli, que es bastante grande, se ve una réplica exacta del cubo. Oh, maravilloso. Se lo comunico a Max Anaré. Y Ningún quizás le problema. digo esto, que podríamos usarlo con que pase por la rendija. La idea es que pase por la rendija No la pasa por mano la de rendija mago el y cubo. no pasa por la rendija. Perfecto. El cubo no, no. Perfecto. No se puede sacar así. Ya, Sinotus, te perfecto. toca a ti. Pregunto para afuera. Jordan, ¿todo en orden? Por ahora sí, pero se escuchan ruidos. Bien. Le voy a decir a Julia Maxanari que se encarguen ellos.
del acertijo. Ajá. Y yo me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5. Hoy estoy con la cámara pésimamente muestra. Como que Azul me lo 6, imagino así como agarrado de la rendija, con un pie todavía en el borde, como todo cruzado, mirando para adentro, así como... Ya, me imagino igual. Ah, ¿y puedo usar mi acción para correr o no? ¿Sí? 3, 4, 5, 6, Aquí 7. Carbunco en el chat dice Sinotus, el real Jordan 23 antirrana. No sé qué es un Jordan 23. Un reggaetonero. O sea, un trapero. Muy bien, Sinotus, manso vuelo. Eso. Y le toca a Orvex y a Jordal. Oiga, no nos dejen acá, si ustedes van a ir para pelear. Y ahí está gritando cosas de enano mientras camina para allá. Jorvex obviamente va con él. Me parece otro. Maxanaré, ¿qué haces? Ya, con todo lo que hemos visto con Siul en la estatua de mi lado, ¿hay cubo o no hay cubo? Ahora que estás mirando y te dicen eso, hay un cubo, pero está tirado en el suelo. Cayó la cabeza, se partió la cabeza, el cubo quedó libre. Voy a usar la mano de mago. Es un truco ya. Voy a usar la mano de mago y voy a tratar de levantar el cubo y ponerlo donde iba la cabeza El de cubo esta es muy estatua. pesado Ah. para la mano de mago. ¿Y la cabeza? Es muy pesada para la mano La de... cabeza está hecha tira. Puede levantar guijarros, no la cabeza. Tengo una idea, pero Tiul, no sé si esto será mortal o no. Podría teletransportarme ahí adentro con la estatua y tomar un cubo. ¿Cuál deseas? ¿A la izquierda o a la derecha? La única diferencia entre las dos estatuas es que una tiene la cabeza rota. Sí. No son estatuas gemelas simétricas. Se nota que el artesano que las hizo, hizo Yaculi distinto, en posiciones distintas. ¿Hay alguno que esté en la misma posición del mosaico? No, exactamente ninguno. ¿En la misma ¿Hay alguno posición que del esté mirando hacia el cubo mosaico? que No, estaba en el tampoco. pedestal? Tampoco. ¿Qué cosa? Las dos posiciones son así como, hola, soy una serpiente, o hay alguna como súper orgullosa, súper enojada. No, las dos están como enroscadas, engrifada la parte de la cabeza, a una le falta la cabeza. Ya. El secreto está en la verdad. La verdad proviene de la boca del Yakuli. Tenemos dos bocas de Yakuli. Pero hay una que claramente está en mejor estado que la otra. Bien, termina el turno Maxanaré, le toca a Gillian. Ya. Yo observo que estos yuan-ti siguen ensamblando un puente. O sea, ya lo ensamblaron. Tiraron unos ganchos para el otro lado, cruzaron y ahora van a cruzar todos juntos. ¿Puedo correr a tratar de zafar uno de esos ganchos? Sí, ¿Algunos? puedes zafar uno. Como búho, con las garras tendréis que como que tironear de esa cuestión. Me posiciono aquí, entonces intento desenganchar alguno de esos ganchitos que tiraron. Me parece. Vamos a hacer un chequeo juego de mano con desventaja porque estoy convertido en búho. Personaje. ¿Qué manos de hecho? Juego de garra. Por eso, como Juego de juego de garra. garra. Juego de alas. Claro. Ah,
Saco de mano. El dadito. Listo ya. Uy. Bueno, ya. Ya, me gusta. Sueltas uno de los. Una de las cuerdas. Eso quiere decir que tres Yuan-Ti se vienen abajo, pero se agarran de la segunda cuerda. Recuerden que son como seis cuerdas las que están tiradas por acá. Son tres en paralelo, o sea, dos en paralelo y dos en paralelo, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, esos Yuan-Ti ya no pueden avanzar a menos que sea así como colgando de. Colgando feo. Pero bien, Gillian, estáis deteniendo ahí a un tercio de los Yuan-Ti. Justo ahora le toca a los Yuan-Ti y los Yuan-Ti van a avanzar. Corren, pero con terreno difícil, así que avanzan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Próximo turno, estos Yuan-Ti claramente llegarían a tierra firme y los otros 3 no pueden avanzar. Ustedes se dan cuenta que entre las cuerdas que vienen detrás viene también una abominación. No, mentira, la abominación se queda ahí y empieza a disparar. Qué andar cruzándome. Así que prepárate, Buito, porque el disparo se viene con todo. Ataque múltiple, 2 a distancia. Arco largo, doble ataque. Recuerden que estos son unos arqueros brutales. Tenemos preciso, 17 y un 8. El 17 pega con daño. Y necesito que hagas una tirada de sal de. Ah, el veneno se aplica automático. 8 más 3 de 6. 3 de 6. Y tenemos 8 más 10. 18 puntos para ti, Gillian, con lo cual te desconvierten de búho. Sí. Y además te pasa un restito de daño. Creo que le pasó mucho daño. Ah, tenía y menos, lo estaba ahí, sí, lleno. Exactamente. Pero, sí. No estaba full, sí, sí, cuando se convirtió. ¡Auch! ¡Auch! Nada, pues te llega el flechazo, tú dices, lo resisto, pero después. El veneno empieza a carcomerte a tal nivel de que tu magia se pierde, tus efectos dejan de convertirte en la criatura poderosa y salvaje que te habías elegido para el día de hoy. Y vamos con la nueva iniciativa. Vamos a realizar tiradas, si no turno corrige. Tenemos a los Yuan-Ti avanzando primero, 3, 4, 5, 6. Pero tuvieron que correr para llegar hasta acá. Ya. Y ahora tenemos a Maxanaré. Ya. Me encanta, Gillian puede hacer el día acá. Oh. MVP. Voy a poner mi ojo en el otro lado, ¿no? En el de la estatua que está completa. Perfecto. Y con un super om. Voy a teletransportarme a través de este agujero. Me parece. Adentro con la estatua. Me parece perfecto. Llegas ahí, ¡pa! A la estatua. Como 2.5 metros de altura está el cubo, pero lo alcanza. Sí, una persona llega como 2.5 metros de altura, si se para así en puntillas, te sube un poco a la estatua. ¿Cómo? Puedo volar, así que supongo que. Ah, más encima. Entras volando. A todo esto, ¿con qué te estás teletransportando? Con puerta dimensional. Con puerta dimensional. Un overkill total. Sí. Me encanta. Ya, pues, Maxanaré, tienes el cubo. Les voy a buscar la imagen del cubo para que lo tengan. ¿No pasó nada? ¿Lo saqué? Sí, lo sacaste. ¡Oh! Vaya, lo tengo, sí, lo tengo. Excelente. Vamos a pegarles el cubito del Yakuli para que todos sepamos cuántos tenemos. Muy bien. ¿Y ahora qué? Acción adicional, me imagino que nada más.
No, nada más. Bien, pues, después de Maxanarel le toca Sinotus, el vara. Ya. Tiro mi remolino de manera que agarre los tres Yuan-Ti y no agarre a Jillian. Perfecto. Y primero eso. Entonces tiro los Un, dos de dos, 10. tres. Las tiradas de salvación de los chiquillos. Salen todos volando. Oh, son dos casillas, ¿cierto? Sí. Caen por el precipicio. No caen hasta la lava, sino que se agarran y se aferran. Ya, igual se comen daño un Por 10 más supuesto. un 15. Ya, espera, Siga. y quiero usar mi acción bonus para moverme los 120 pies. Aquí ¿Por qué estoy la arriba, acción quedo bonus arriba. para moverte? No, O sea, no espérate. para moverme, sino para si me muevo más de 40 pies, o sea, más de 30 pies a ellos, puedo pegarle las cornadas. Sí, de hecho sí. Puedo. ¡Qué cool! Puedes estar volando y pegándole con nada. Como que te lanzáis por el precipicio para abajo, así. ¡Puah! Tal Me cual. encanta ya. Y eso creo que no tengo que pegar nada. Creo que él tiene que tirar una salvación de fuerza, algo así. A ver. Cornada, cuernos, cornada acelerada. Inmediatamente después de realizar una acción de correr. Ah, tengo que usar mi acción para correr. Claro, no solamente moverte. No importa, lo permito, está demasiado cómodo y es muy rápido. Puedes hacer un ataque cuerpo a cuerpo con tus cuernos como acción adicional. Entonces, Hágale. un ataque de fuerza. Este el daño de con nada, un de 20 más mi fuerza sería. Clase armadura de 11. Buenísimo. Eso ¿Corriste por le iba encima? el daño y en verdad lo empujo, o sea, Sí, lo lo importante es tiráis que lo a la empujo. lava así. Sí. ¡Puah! Cae a la lava. Y empieza a retorcerse mientras todo es como todos sus tejidos empiezan a incandescentemente arder, secarse y carbonizarse mientras el pobre Yuan-Ti se hunde. Maravilloso. Y Y tú uso sigues volando así como si nada. el resto de movimiento lo uso para echarme un poquito para atrás. Ningún problema. Aquí vuela. Y ahora le toca a Jillian. Voy a extrañar este anillo. ¿Jillian? Estamos todos, Jillian. Aloha. Hola. Hay muchas cosas que se me ocurren que son un poco locas. Un poco loca. Un poco loca. ¡Se vuelve loco, Se transforma en Corvus. Era Corvus. Era Si me Corvus, todo esto, posiciono Corvus. aquí, yo creo que toca nomás. Voy a usar otra tronadora. Jillian, bien rápido. Ahí vienen tres Yuan-Ti que vienen como por un puente tibetano. Sí, pero yo creo que la ola tronadora puede mover lo ganchito. Va a pegarle una zamarreada a las cordeles, pero no va a soltar los cordeles. Comprendo. Pues justamente la ola tronadora dice arrastra con todo lo que no esté fijo, pero justamente esos ganchitos están fijos. Sí, nos ponemos aquí nomás y desamarro el otro ganchito. Veo mucho ¿Desamarras Yuan-Ti ahí. o cortáis? O sea, que estén como enganchados, los desengancho. O sea, los trato de desenganchar para que se Sí, caigan. Ya pero como está. que tenéis que hacer fuerza, pues si tú tenéis un gancho con una cuerda donde hay peso, para desenganchar Sí. el gancho tendríais que sobrepasar el peso. Hago la fuerza. Ok, tirada de atletismo. ¿Dónde está esta cuestión? Sí, no está tan terrible, yo pensé que era más terrible. Vaya. Lo Vaya. lamento, pero no mueves nada. Vale. Salió mal. Salió mal, tal cual. Me voy para acá. Procede a irse. Adiós, Sinotus. Un gustazo. Ese adiós fue una inspiración bárdica, ¿cierto? Debería ser, ¿no? Es tu decisión, a mí me ¡Vamos parece a callar! perfectamente válido que sea una inspiración bárdica. Vaya.
¿Fue o no fue? No sé, no he dicho. No, no, sí, sí fue. Sí, sí, fue. Bien, después de Gillian le toca a Jordal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se va a parar ahí. Junto con Jordal se va a parar Orbex, pero se va a parar acá. Y martilla la ballesta. Le toca a Siul. Si ya conseguiste eso, salgamos de aquí. Y sí, me muevo fácilmente por esto para salir de acá. Ningún problema, no te voy a insultar pidiéndote una tirada porque tú eres demasiado ágil y demasiado precavido para salir por ahí. Todo es peligroso. Todo es peligroso. Bien, la abominación que está al otro lado agarra de nuevo su arco y ahora va a dispararle a Sinotus. Que, por suerte para Sinotus, va a ser con desventaja por su investidura de los vientos. Y tenemos un 15 que creo que no te pega. De hecho, era con desventaja, así que teníamos 9. Y en la segunda tirada de ataque tenemos un... Mira qué asco, otro 9. Yo hago... Y con el viento le espanto la flecha. Bien. Y lo que queda entonces es mover a los Malison que llegan hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se movían tanto hasta aquí. Ah, se llaman Malison. Yo pensé que era así como un apodo. Se llaman corruptos, en verdad. Bien, eso fue toda la iniciativa de esta ronda. Vamos con la nueva, si Notus no corrige. Y tenemos a los Yuan-Ti pura sangre. 1, 2, 3. Que ellos llegan hasta aquí trepando de vuelta por el risco. Y le toca a Siul primero. Por el lado. Perfecto. Uso todas mis acciones y formas para poder moverme. Creo que llego hasta acá. Yo creo que llegué más. Te moveréis 18. Sí. 18. ¿Qué? Sí, porque es su acción para correr y su acción bonus para correr. Sí. O sea, creo que llego hasta donde Orbex, ¿no? ¿Cuánto? Dale. Gillian, te toca. Sí, sí. Me encanta que Maxanaré quedó sola. Te moviste como 12. Adentro de la wea. Sí. Sí. Como 13, en verdad, te moviste. Como... Ya, tenía el cubo, chao. Te quedan 5 casillas todavía. Tenía el cubo, salgamos de acá. Pero no ha salido. La dejaron sola, así. Sola, así, ya, chao aquí. Pero eso, con su puerta la abre de nuevo, ¿no? No funciona así. No, no sé. Antimagia. Ya, Gillian, ¿qué haces? Una ola tronadora, nivel 3. Bueno. ¿Vas a agarrar a Sinotus? Oh. Ay, pero Sinotus, ¿por qué te ponía ahí? Puedo volar, no me caigo. ¡Puedo volar! Eso es verdad. Lo puedes mover, pero no va a caer. ¿Lo puedo agarrar? No, sí, no puedo. Agárrame, disfruta. Dale con esa ola tronadora. Es que está demasiado deliciosa. Sí, está, para está, está la ola tronadora ahí. Y explosión de sonido para que empuje a la Sofía. Vale, voy con los dos sangre. Si no tú usas tú, tú tiras de fuerza, por favor. Fuerza. Uno la pasa, el otro no. Este ya lo vamos a tirar al vacío. Esto. ¿Cuánto daño estás haciendo? 22, ¿cacha? Ah, no, esa es la tirada de salvación de... ¿Cuánto daño hiciste, Gillian? 18. 18. Y ahora vamos con los corruptos, con los Malison. ¿Dónde están? Aquí están. Oye, igual me como la mitad de 18, ¿no? Exacto, 9 puntitos. Y vale. Tira de concentración. Verdad. Dos la pasan, uno no la pasan. Ese sale volando y los otros se comen 9 puntitos. Bien. Bueno. 16. 9 y este... 66. Y el Yuan-Ti pura sangre. ¿Dónde están los pura sangre? Aquí. El último que va quedando es este. Y este también se come 9. Perfecto. Bien. Eso fue Gillian. ¿Algo más, Gillian? ¿O estamos? Vamos a inspirar también a nuestro amigo Jordal. ¡Al fin viniste a ayudarnos, enano! Y se iría.
Bien. Eso fue Gillian. Al otro lado, la abominación vuelve a tensar el arco y le vuelve a disparar al bueno de Sinotus. Por encima. No, de hecho les conviene porque contra Sinotus es con desventaja, así que están gastados. El 14 no te pega, ¿no? Ah, es desventaja, ¿verdad? No, no pega. Y ahora un 15, creo que tampoco. Uf, no, no, sí. Sea 19, estáis listos. Maxanaré, te toca a ti. Ya, puerta dimensional dice lugar que puedas ver, visualizar o describir indicando la distancia y dirección. Bien. Como yo ya pasé por afuera del templo, sí. Entonces voy a hacer una puerta dimensional. ¡Pium, pium, pium! Abro. Quiero. ¿Estoy segura que tengo el cubo adecuado? Parece ser el cubo adecuado. A ver. Ya. Voy a guardar el cubo en mi mochila. Oh, muy avanzado. Y puerta dimensional. Puerta dimensionalizarte para afuera. Perfecto. ¡Chimeo! ¡Hola! Puerta dimensional es una acción, entonces como acción adicional voy a poner mi... Ah, no, ya no tengo espacio de conjuro, así que no voy a hacer nada. Solo voy a retroceder un poquito hasta la esquina del templo aquí y voy a mirar así. Ningún problema. Bien, quedan dos ataques de los corruptos ahora que van a ir... Ay, ¿cómo está esto? Acciones del tipo 1. Esto es Scimitar, perfecto. Qué buen nombre, Malison. Múltiple. Oye, este Malison son como el loco que vimos con Arthur Simber, ¿o no? No. ¿O no? No, ese es un nombre lagarto. Bien, son... Ah, ¿por qué no tengo...? Perdón, tengo que revisar cómo funciona. Lo que pasa es que como tres tipos de corrupto y cada uno tiene acciones distintas, entonces tengo que mirarlo. Denme un segundo. Uh-huh. Esto es el tipo... cuerpo y cabeza de serpiente. Es el tipo 1. Ataque múltiple, dos ataques a distancia, dos ataques cuerpo a cuerpo. Entonces, es un mordisco y una cimitarra. Vamos contra ti, Sinotus. No tengo desventaja acá. Entonces, tengo un 1 con el mordisco. Y con la cimitarra tengo un 15, que no te pega. No. Y el segundo con el mordisco tiene un 11 y con la cimitarra tiene un 17 y nada te pega. Mira qué brutal. Ustedes ven literalmente a los Grun tomando distancia, se están volviendo a meter dentro de la jungla. Yeah. Y le toca a Jordan. Esto va a ser una masacre. ¿Quién sabe jugar a Jordan? Yo no tengo idea. Mira, vamos a hacer que Jordan entre aquí y termine a matar a ese. Vamos a hacerlo corta. Entre ya, Jordal y Orbex, Orbex se posiciona ahí. Sí, exacto. Y si no tus 7, aplicamos. Gillian, te toca a ti primero de nuevo. Ya. Yeah. Entonces. No, no, no. Me puedo posicionar aquí y hacer otra nora, ¿cierto? ¿Dónde exactamente? Ahí. Al sí, medio de problema. Los cabros. Sin problema. Le enfoco hacia adelante y ya está, ¿no? Vamos, y ya está. Ya está, va la tirada de salvación del corrupto. La mega falla, sale volando para atrás, lo matáis. Y el pura sangre. Debería haber movido mejor a los corruptos, ¿ah? ¿Eh? Mira, ese pura sangre se salva. Ah, no, pero ya tenía daño. Mete el daño a ver si lo matáis. Justo. Le quedan 16. Bien. ¡Qué equipo! ¡Princesas del poder! ¡Pah! ¡Revientan equipo, todo! Poder. Bien, aún tenemos que volver. Bien, ustedes al otro lado ven
como a esta. Están los Yuan-Ti del puente tibetano ¿cómo se llama? Se Que asustaron. cortaron una de las cuerdas. Está la abominación con dos cuentapesadillas. Y en el momento que ellos ven que ustedes ya mataron a todos los que le enviaron y todo y que no le han podido hacer daño, empiezan a retirarse. Váyanse, váyanse todos con mi voz súper amplificada. Maxanaré, tú eres la siguiente en actuar. Gente, tengo un cubo. No sé si es el cubo correcto. No sé cómo puedo saber si es el cubo correcto. Que lo revise Orbex. ¿Orbex sabrá? Lo siento, pero yo no tengo cómo saber si es un cubo correcto o incorrecto. Comparémoslo con los dos anteriores, con los tres anteriores. ¿Sí? Sí, tenemos tres. ¿Se van a quedar ahí? A ver, ¿Hay hay tres cuerdas que que siguen con. fueron? Hay pa... Sí, en Yo total todavía quedaron tres cuerdas bien. tengo. No, de hecho, Quedan tres cinco cuerdas. cuerdas bien. Ya, yo todavía tengo como 5 minutos más de vuelo. Yo creo Ya, a que mí sí es igual me el queda. cubo correcto por si acaso, porque como nos dijo nuestro amigo, la muerte es la recompensa del ladrón engañado. El ladrón engañado era el que tomaba el cubo que estaba aquí al medio. Yo La también verdad creo proviene de la eso. boca del Yakuli, que es el cubo verdadero que sacaste en Baxenare. Así Pero que ¿cómo yo creo que supieron cuál boca? Eso es lo que yo no entiendo. una tenía cubo y la otra no. No, Yo las no dos tenían cubo. tengo No. cubo, yo no La sé otra por qué estaba, la cabeza estaba tengo cubo. destruida. Sí, y la muerte es la recompensa del ladrón engañado. Y una cabeza destruida es muerte. O quizá alguien Esa buena intentó tomar interpretación. esto. O Esa quizás buena si toma el interpretación. cubo, mueres. Sí, si tomáis el cubo engañado, el cubo que te engañaba, te morías. Y tomaste el cubo bueno, y ya está. Sí, me convenciste, Jordan. Es Gillian. Yo creo que tenemos el cubo correcto. Bueno, todavía tengo 5 minutos Bueno. de vuelo. Bien. Ni siquiera Entonces. podemos entrar a sacar el otro cubo. Quien no me crea lo saca y ya está. Yo no puedo Ya entrar a sacar más está. cubos. ¿Cómo lo sacamos? Esa es la pregunta. Quizá pueda entrar a romper la pared. Yo tengo un sirviente invisible. ¿Puedo hacer que el sirviente invisible coja el cubo? Sí, pero no lo puede sacar. Ya. ¿No di la fuerza suficiente como para No, porque tomarlo? hay una pieza está cerrada. Ah, po podría ir y tomar el cubo. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal el El suelo? cubo visible. Ah, ¿Haces eso eso? sí. Lanza sirviente invisible. Ya, me posiciono aquí. Lanzo sirviente invisible. Y camine a tomar el cubo. Va el sirviente. Loco, tengo una miniatura sirviente invisible, es maravillosa. Ojito. Muy bien. Procede a caerse en las primeras trampas. Sirviente invisible. ¿Por qué no aparece Pero, invisible? ¿qué cubo va a tomar? ¿El del medio o el de la El habitación que único que estaba puede rota? tomar. Primero que vimos, El del medio es el único que puede tomar porque el otro tiene que pasar por lugares raros, a no ser que lo castee adentro y después no lo puedo sacar. Claro. Claro, eso. Solamente para ver si hay trampa ahí, bueno. A ver, ¿qué no hubiera pasado si tomaba el cubo? Eso es lo que estamos viendo prácticamente. No, Se no activan todas encuentro las el sirviente ballestas. invisible. Lo perdí. ¿Cómo Oh. se llama el sirviente? Unseen. Quizás lo puse en Draco. inglés. Unseen. Spoiler, es una peana sola. Claro. Una runa. No, es más bacán. Es que la miniatura era muy linda. No la encuentro. No, qué Sangre. terrible. Este es un día muy, muy triste. Sirviente invisible. No lo pillo. Nada. Manda al sirviente invisible. El sirviente invisible entra. Una runa renta. Oye, Entra así, mira. tucu, 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 va, como que te mira una vez más. Tú no lo ves porque es invisible. Me encanta. Y en ese momento tú ves que el cubo como que, ¿cómo se llama? Se agita, ¡pum! Todo el pedestal se fuma en una voluta de humo y salen cruzadas todas las flechas que se disparan en ese momento contra ese punto. Vaya. Eso hubiera sido mucho daño, supongo. ¿Quién te muere? Instantáneo, sí. No tiene vida casi. Resiste Entonces muy sí, poco. muere inmediatamente. Muere inmediatamente. Se murió. Se murió.
Se murió. Ya, o sea, ya. Bueno, por lo menos sabemos que uno de los dos cubos de las piezas era el real. O los dos, quizás. Los dos. Tendría dos copias de llave, así como... ¿Por ahí? Bueno, Mira, todo lo que les voy a decir es que Moa diría, si no saben reconocer la verdad, no se la merecen. Vaya. Moa estaría decepcionada de nosotros. Sí. Hay Yukichuno bien serio. Sí. Bien, ustedes ven que ya todas las hordas se dispersaron y ustedes al otro lado ven todavía una criatura aparecer. Ya, basta. Pero por supuesto. Ya, basta. ¿Qué criatura? Pero si tenemos ¿cómo es? Arthur Simber. ¡Ojo! ¡Oh! ¿Cómo lo supo? ¡Tan, tan, tan! ¿Y esos quiénes son? Viene Arthur Simber y Carnada de Dragón desde el otro lado y les saluda con un gesto amigable. ¡Hola, tío! ¿Lo conocen? Soy yo el que te salvó, o sea, el que salvaste de un tiranosaurio. ¿No que conocí a ella, hija? Sí, éramos no, amigos. No hablemos de eso. Oye, ¿van a cruzar o se van a quedar ahí? Esa es la pregunta. No, sí, yo cruzo yo volando y me llevo a Jordal ya. No, yo cruzo por la cuerda, o sea, no... Sí, no puedes cruzar por la cuerda, es suficientemente seguro. Yo voy volando, entonces. Ya. No es peligroso. Arthur les dice, viene ya la hora en la que podemos juntarnos y trazar los planes de lo que tenemos que hacer en esta ciudad maldita. Me presento, pero creo que ya saben quién soy. Soy Arthur Simber. Me acompaña mi fiel amigo, Carnada de Dragón. Y en ese momento todos huelen como una especie de damasco, de durazno, de melocotón dulce. ¿Y flores? ¿Así hueles tú? ¿Cómo? ¿Carnada de dragón huele así? Sí. Vaya, maravilloso. Bueno, yo soy Sinotus, el vara y maestro aire. Y sigo volando y tirando así. Él te mira... Perdón, señor, ¿escuché correctamente? Sinotus, ¿el vara? Así es, un vara. Atrapado en el tiempo, pero ya no. Este, mira, conozco a los varas, usted no es uno de ellos. Los siete regentes de Mesro. Bueno, lo fui, pero me quedé atrapado y dejé de serlo. Se empieza a oler como una especie de menta. ¿Por qué salen estos olores, Artus? Mi acompañante acá es mudo. Su única forma de comunicarse es a través de los olores que emite. Oh. O sea que cuando está enojado... Huele a pollo asado. Cuando huele a carbón, ¿qué significa? Es que también tiene furia. Como el pollo asado, todo el asado es como... Perfecto. Vaya, por eso no nos hablas, carnada de dragón. Ahora sí, lo entiendo. Solamente que hay pocos que saben escuchar sus señales. Oler. Sus señales, oler. Qué raro decir. Señores, si escuché bien, tiene una historia impresionante que contarme. Así es. Sus nombres. Orbex saluda rápidamente. Yo soy Orbex. Soy un guía de la selva, no de los oficiales de Jobal, pero estaba aquí acompañando una especie. Sinotus lo interrumpe y le dice, Sinotus, el vara. ¿Quién más se quiere presentar? He escuchado múltiples leyendas de usted, señor Arthur Simber. Su historia ha sido narrada muchas veces y es un honor estar aquí para poder estar en su presencia. Señor, si me diera el honor de darme su nombre... Soy Gillian Undomel. Vengo de tierras muy lejanas, desde la costa de la espada, en búsqueda de un objeto extraño. Pero las circunstancias han sido muy grandes y me han hecho tener nuevos objetivos, supongo. Señor Undomel, el honor es realmente mío si es que sus viajes han sido tan lejanos y sus aventuras han sido tan grandiosas, como atestigua su poder. El placer también es mío y suyo, y mío de nuevo.
y de carnado. Y huele a melocotones de nuevo. Qué coqueto. ¿Faltan algunas personas por presentarse de Miradí y Sinotus? ¿O serán todas las presentaciones con las que contaremos el día de hoy? A ver, en realidad... No, señor, yo soy Jordan Thondaville, del clan Thondaville, del norte. Vengo aquí a arreglar cuentas con ese maldito de Acelerac, que pone en peligro la existencia de mi clan. Artus lo mira, es un honor contar con un Thondaville en nuestra cruzada, señor Jordan. Sin embargo, tenemos que aunar un poco los criterios de lo que estamos haciendo acá. Acelerac es el mal definitivo, pero hay algunos peligros mucho más inmediatos. Y me temo que todos estos periplos que están haciendo ustedes con los cubos van a ser absolutamente relevantes. Pero no tenemos cómo conseguirlos todos a menos que nos encarguemos de la amenaza final. ¿Qué es Razan? Sí. Ese es nuestro momento final. Con Siul hicimos un pacto. De hecho, él es un traidor de los Yuan-Ti. Pero tenemos una tarea en común, que es matar a Razan-Zi. Y hicimos un pacto. Señor Siul, estoy al tanto de las disputas políticas que hay dentro del Fano. Y me alegra contar con alguien de su facción entre nuestras filas. Interesante. Que todos sepan cuál es su lugar. Mientras todos tengamos el mismo objetivo, deberíamos poder ser aliados naturales. Yo personalmente no tengo nada contra los Yuan-Ti, aunque desapruebo sus métodos. Pero el verdadero todos. Problema es Razan-Zi y ha mancillado la existencia de Chult y de todos sus habitantes por demasiado tiempo. Efectivamente, el objetivo de todos es la cabeza de Razan-Zi. Bien, muchachos. Si todos estamos de acuerdo, entonces vamos a matar a Razan-Zi. ¡Sí! ¡Hurra! Yo seré el encargado del golpe final. Ah, vamos a ver. Se nos metió Fabio. Fabio, te voy a sacar porque estamos en una sesión por Twitch y se nos cambian las cámaras. Bien. Llegamos hasta acá con la sesión de hoy día. Tenemos claro lo que vamos a hacer la próxima sesión. Vamos a entrar al Fano. Sin embargo, hay que tomar algunas decisiones como tácticas. Señor Siul, usted coincidirá de que el Fano tiene dos entradas. Y correcto. Está bien protegida cada una de las entradas. Con Carnado una vez tratamos de infiltrarnos y no nos fue posible. Ni siquiera pudimos llegar cerca a Razan-Zi. Pero creo que si nosotros pudiéramos atacar las dos entradas a la vez, podría, o al menos uno de nuestros grupos, tener la suficiente potencia para llegar hasta las cámaras, hasta la recámara, donde se encontraría Razan-Zi. ¿Y si nos infiltramos? Disfrazarse. Lo que pueda hacer cada uno de los grupos me parecería fantástico. Sin embargo, ni Carnada ni yo somos buenos disfrazándonos. Un grupo ataca y el otro se infiltra. En ese caso, propongo que Carnada y yo tomemos la entrada secreta y ustedes tomen la entrada principal. Yo podría ir con el que hace polimorfia, con el hombre pájaro que se disfrazó, ese que canta. ¿Quién es el hombre pájaro que se disfrazó? Gillian. Ese, es de la guitarra. Búho, ya, sí. Puedo hacer mucho de lo que necesitemos. ¿Y puede ser un Yuan-Ti? No, no puedo ser un Yuan-Ti. Puede no. ser una serpiente. Sí, sí, puede ser un Yuan-Ti. Una rata. No, sí, puede ser un Yuan-Ti. Puede ser un Yuan-Ti. Ah, no, debe ser una bestia, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Y una serpiente. No, pero... Yo creo que sí. Sí, una serpiente, sí. Bien, pero eso lo dejamos para la próxima sesión. Uh-huh. Acá la pregunta es, ¿ustedes entonces entran por la entrada principal? Y por mientras Carnada y Artus Simber estarían entrando por la entrada trasera. Me parece una bonita. ¿Es el plan? Uh-huh. Descansemos esta noche. Tengo una pregunta. Sí, dime. Porque Siul creo que lo que quería decir era que Gillian y Siul entran por una entrada y todos los otros entramos por otra, ¿o no? No voy a dividir al grupo. Ah, ya.
Y Artus Zimmer es un powerhouse en sí mismo, entonces tampoco quiero llevarlo junto a Artus Zimmer Ya. porque no va a funcionar, no van a jugar, Ya. digamos. Ya. Va buen chatearto. Sí. Ya entiendo. Pero sirve como distracción. O sea, efectivamente, Artus Zimmer no, aunque sea una criatura sobrepoderosa, no es capaz de entrar al Fano por sí solo. Ya. Ni con Carnada. Carnada es un buen guardaespaldas, pero no son inmortales tampoco. Ya, perfecto. El tema es que si ustedes están peleando con Artus Zimmer se va a llevar todas las peleas. Claro. Ya. Entonces, una buena estrategia. Ustedes entran por la entrada principal, tratan de engañar a los guardias, ven qué hacen y él va a entrar por el otro lado y que alguno trate de darle a Sererak. Él les comparte. Ah, no, él dice: ¿tendríamos alguna forma de comunicarnos? No realmente. No. Yo si me transformo en una bestia, no puedo comunicarme con casi ninguna. No, 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 él No dice sé. como alguna forma mágica para ustedes y nosotros mantener algún tipo de comunicación. Yo No, tengo mensaje, no pero si creo estoy nada de eso. polimorfado no puedo usar No mensaje. pueden lanzarle mensajes de muy corto alcance. Él dice: tomémonos un descanso, tengo algún truco bajo la manga. Y Nice. para la siguiente sesión él va a tener un efecto de una Sending Stones, pero limitada por el día. Ya, súper. Y esa Sending Stone la va a llevar él y uno de ustedes. La va a llevar Carnada y ustedes le llegan olores. El WhatsApp de Chut. Exactamente. Así que ahí ustedes eligen quién mandar con la Sending Stone y cómo va a funcionar todo el plan y rompir. Siul, tú tienes alguna información, y esta la voy a compartir antes, porque al Siul estar. Al haber vivido en el Fano, lo que me parece lógico es que pueda compartir esa información. Lógico es, sí. Entonces lo voy a mostrar hoy día, pero la próxima sesión ya vamos a jugar con Niebla y Guerra. Perfecto. Pantallazo, pantallazo, Entonces, voy a sacar la Niebla y Guerra. ¡qué belleza! Oye, qué grande esta Es cosa. enorme. Nada, qué belleza, bro. Miren, ustedes van a llegar aquí donde estoy poniendo a Jordal. Okay. Esto es como la típica escena así del heist, donde uno se toma la cámara y va relatando y la cámara va diciendo así como: lo primero que se encontrarán son las puertas aseguradas con las guardias que La hacen última una campaña ronda de D&D es así. cada 6 horas. Detrás de las puertas hay unos fosos que funcionan como unas trampas. Tenemos que tener cuidado con ellos. Si seguimos hacia el sur, estaremos perdiendo el objetivo. Nos encontramos con las barracas y los depósitos que ocupan los militares. Sin embargo, por ahí se puede llegar al salón principal donde está la cámara de transformación y de rituales. Si ustedes siguen por esa misma dirección, van a encontrar las alcobas y el harem personal de Razan-Zi. Alejándose hacia el sur, se encontrarán las barracas, se encontrarán los almacenes y obviamente el lago subterráneo y la entrada secreta por la que entrarán Carnada de Dragón y Artus Zimmer. Nuestro objetivo estaría justo detrás de la puerta, por los sectores laterales donde están los aposentos de las cuentapesadillas, la casta sacerdotal de la Sociedad del Fano. Por las puertas principales llegaríamos al Salón del Trono donde habita Razan-Zi. Bien, y eso es todo lo que mostraré el día de hoy. Así que cambio el mapa por otro para que salga el mapa de vista y tenemos más o menos claro lo que tiene que pasar, ¿no? Sí. Eso es un buen estratega. Qué cool, así como que me imaginé así, Siol así como dibujando así. Por acá ustedes encontrarán el harem de Razan-Zi. Por aquí están los aposentos de las cuentapesadillas. Maravilloso. Así que nada, pues, próxima sesión empieza el mega dungeon llamado Fano de la Serpiente Nocturna.
El momento de la verdad, vamos a tener razón. Sí. ¿Qué voy a hacer después de eso? ¿Te voy a cambiar de personaje? ¿Qué onda? No sé, es que en verdad si no, tú no tienes más razones para seguir, o sea, como que igual le ha tomado cariño a la party, pero Sí. lo suyo es matar a Razan, sí, como Ya, que haría por apa. igual después va a querer liberar a Sí, sí, Homo de Acerera, ¿no? Es como. yo creo que con la finalidad de ver, tiene esta Primero obsesión ilusa de sobrevivamos. Gustavo, de volver Gustavo. Claro, de volver octavo, ser el Vara, todas esas cuestiones. Sí. Pero Razan sí va a tener crisis existencial si lo matan. Eso. Vivamos, primero sobrevivamos. Sí, es verdad. Oye, yo quería hacer una recapitulación de qué cubos tenemos. Están todos Ah, en yo el tengo. Discord. En Yo tengo en Princesa mi Sí. inventario Discordia también. van a estar todos ahí Ya. recopilados. Mira, mi Perfecto. inventario están ahí también. Buena. Ya, súper. Ya, entonces no es necesario que anote. Está el de Ya. Chagambi, el de Kudasan y el del templo de Unk. Y Y ahora el de ahora. Moa. Pero el de Moa lo tiene Max Nare, no sé que me lo pase. Ay. O sea, Sí, igual lo vamos. tienen que meter junto en la Bag of Holding, pues. Ok. Ya, oye, y tengo otra pregunta. ¿Cuál era el que tenía Chago con... Era Jinx. Jinx. No, no se Ya. llama Jinx, se Sí, no, llama no, no sé Ayin, cómo se llama. Ayin se Nada, llama. Eso. Lijin y Jin, algo así. Ya, perfecto. Ayin. Ya. Y ellos posiblemente estén recorriendo. O sea, de hecho, Artus Simbel les dice. No, lo vamos a dejar para la próxima sesión. No, no vamos a revelar todo ahora. Mira. Pero recuerden preguntarle a Artus Simbel, porque Artus Simbel lleva varias semanas acá. Fue el Ya. primero en encontrar humo y sabe todo lo que ha pasado en los últimos días. Perfecto. Ojito, una fuente de información inagotable. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a explicar que perdimos a su hija? Eso sí No le se lo explicáis y no explicamos. sé qué va a pasar, pobrecito, la Sí, pena. nos vamos a tener que hacer los que no pasa nada. ¿Crees que le importa a su hija si la ha abandonado como por 100 años? ¡Oh, Bueno, es un buen mal padre, pero punto! yo creo que algo debe tener. Bueno. El típico héroe mal padre. Y ella lo que Sí. busca él, no él a ella. Sí. ¿Cuándo son las sesiones? Preguntan aquí en el chat. Todos los Los miércoles. miércoles a las 9, 9 y media hora chilena. Eso. Exacto, Gracias Clu. por acompañarnos hoy día, Neko. Kaiju, como siempre, un abrazo. ¿Quién más nos acompañó? Y háblelo a usted, a Lu. A Carbunco acá lo tenemos. Carbunco amigo usted, ¿o no, chiquillo? ¿No? Ah, mira. Todos son amigos de nosotros, todos, Bienvenido gracias por traer. Sí, Carbunco. es verdad. Luis Maco TTO, no sé si todavía estás con nosotros, hablaste hace rato. Zulayax tampoco. No sé si bajaron el tiempo de adelantar el capítulo. ¿Por qué eso? Entendí. Ah, porque cambiaron de hora en el acá en el. Sé, yo sé. Oye, Y perdí mi ya. anillo, qué triste. Pero le sacamos el jugo, hay que decirlo. ¿A qué cosa? A tu anillo. A mi anillo, O sí. sea, Sí. salvaron la vida de tres personajes, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Era el momento Yo preciso. quería usar eso contra Razan, sí, la verdad. Y verdad que tengo otra cosa guardada contra Razan, sí, muy importante. ¿Qué te he guardado? Yo Pero quiero saber. el a No, todos los no lo Mercedes. digas. Ya lo dije. ¿El qué? Ah, no escucho. ¿Yo puedo hacer una consulta? Dime, pues dime. Algo que vengo guardando hace tiempo para tirarle. ¿Pero qué, po? Los Berserkers, los Berserkers. Ah, buena, sí. Excelente. ¿Qué consulta tenía? De que la poción que encontré dentro de la abominación que se mató la sesión pasada, tú me la describiste y era como una poción de Super Yuan-Ti, pero al buscarla es como una poción igual como mala. A la persona que la tome se transforma como una especie de Yuan-Ti amorfo, Sí, ¿no? correcto. Ah, ya, perfecto. Es para envenenar a alguien, al final, ¿no? Eso o. Mira, lo que concedería así feliz, alguien está muriendo, le dan la poción y la cuestión se convierte en un bicho y mata a todos, ¿cachai? Como. Ya, Sí, es vale. como. Maneras creativas de usar. Exacto, sí, como. Así, o no sé, Orbex, te necesitamos peleando como Hulk, Oh, tómatela. maravilloso. Ya. Sí, he pensado Sí, algo ¿cachai? así. Pueden inventarse cosas. Ok. Claro. Oye, y lo último, de experiencia, ¿cuánto ganamos hoy? Hoy día, a ver, Porque sé que tenemos. Maxenaré está por Todo pasar de el día. nivel.
Sí, pues, todo el rato. A ver, tenemos. En pura sangre se llevan 1000. La abominación no le ganaron. Los corruptos se echaron a 3. Esos son 2100 más. Y Grunks, irrelevante, pero son. Tenemos un total de 2100, 2300 dividido en 5, 500 cada uno. Le regalo un poquito más. ¡No! Lo vamos a sumar al tirante. Ya, mi gente. Estamos listos entonces para la siguiente sesión, la próxima semana. Muchas gracias a los amigos del chat por acompañarnos y les dejo un abrazo. Germán, dime. Neko está preguntando dónde puede encontrar mesas para jugar. Neko, escríbeme directamente, Piedra Bruja, búscanos, pero todas nuestras mesas son pagadas. No sé si eso está dentro de tus planes. Si no, en el Discord a veces hay gente ofreciendo como algunas plazas. Y nada, pues, contáctanos por ese otro lado. ¿El Discord es Discord Piedra Bruja? Sí, se llama Piedra Bruja el Discord. Y está en YouTube, los enlaces, está en nuestro Linktree, cosa a buscarlo un poquito. Eso. Ya, mi gente, les dejo un abrazo, nos vemos la próxima semana, muchas gracias, cuídense, chao. Abrazos, chao.